¿Qué onda, racita? De Spotify, Facebook, YouTube y Apple Podcasts, Amazon Music. Bienvenidos a otro episodio más de Papi del Norte. Estoy solo, pero aquí a mi lado izquierdo, a su lado derecho de la pantalla, tengo a dos invitazos que ya fui a su podcast, grillando podcast: Yeyo Nazar y Alexis Brewster. Vamos primero a presentar a Alexis Brewster. Por favor, pasa Alexis. Aquí a mi lado izquierdo, bravo, bravo. Hermano, ¿tú estás? ¿Cómo andas, viejo? ¿Cómo andas? Bien, bien, ¿y tú? bien, bien excelente, mi hermano. Por lo pronto, ¿Por, pronto, por lo pronto sí, tú y yo, en lo que llega Yeyo. Mándale a la verga, vamos tú y yo, güey. No le invito a <laughs> <laughs> la verga una vez. A, a, a mi lado izquierdo, su lado derecho, está Alexis Brewster. Él es uno de los integrantes miembros de Grillando Podcast, que ahorita yo tengo ahí un, una discrepancia ahorita con Yeyo, ahorita que pase Yeyo. Además, que le pasen a, a ese pinche yo. Pásale a Yeyo. Pásale, pásale a la pásale. Pásale, cabrón. Pásale. Ahora lo conté. tema. Una, a ver otra vez. Una, 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 una. Hola, su bichuera, ¿Querés que te vieran? Pinche zorra, Quieres ver cómo te rebotan las nalgas en video. Soy wey? puta desde soy chiquita. Puta, soy puta, soy puta desde chiquita. Bueno, de mi lado izquierdo, como decía Alexis, de mi lado derecho, su lado izquierdo, Yeyo, Nazar. ¿Qué ¿Qué pedo, ¿cómo, bonito, andas? ¿Cómo andas? ¿cómo andan? ¿Qué? ¿Qué pedo a mi papi del norte? ¿Qué pedo, Brewster? ¿Cómo andas? Chinga tu madre. Bueno, estaba diciendo que yo tenía una discrepancia con el nombre del podcast. Porque ¿Es grillando podcast o es barbarides? A ver, que la gente... A, a ver, a ver. Tenemos un desmadre, güey. En, en resumidas cuentas, tenemos un desbergue. El podcast como tal se llama Barbaries y nuestro canal se llama Grillando Podcast. Porque se nos ocurrió la idea eventualmente, güey. Es que no Grillando, no solo sea el podcast, sino crear más contenido diverso, güey. Expandir ah, el canal a okay. muchos lados. Entonces dijimos, verga, güey. Pero nos dimos cuenta ya en la carrera de que, güey, sí. esta confusión es bien común, güey. Sí. O sea, la estamos cagando. O sea, la cagamos en ese inicio porque a lo mejor debimos habernos ido por una sola línea y luego... Brincar a otra, güey, pero... Pero soporten hey. a la verga el chile, <laughs> el o sea, Sí, güey, ya. La neta, nos dimos cuenta tarde, carnal, pero... Pues, el micrófono, por favor. Ya la gente... Ya la gente... Es que lo estoy tratando de poner así para que tú también te, te escuches, güey. Ah, sí, no, 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 es no es de todo. De... Voy a voltear a hablar así si se escucha. Sí, ah, es, wey, escucho, wey, Sí, mamá. por eso te digo. Este... No, la, normalmente la idea, pues, es eso que dijo Brewster, pero ya ahorita, güey, la gente... Pues ya nos está, se está consolidando más como grillando que como barbaries. Bueno, sí. aún así nosotros vamos a seguir conservando esta filosofía que te acabamos de decir. ¿Por qué? Porque pues si en una tirada Dios bendito dice que jala, güey, <laughs> pues pegue. de repente pues sí. empezamos a hacer, ¿no? Que radar con Adrián. No, no, no. ¡Ay! güey. Sí, 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 sí. <laughs> eh, estaría, estaría sí. güey. No ah, de hecho, de hecho, eh, este, les, o sea, ya, ya entendí más bien el concepto. Grillando es el canal, es esto. Correcto. Todo. Eh, Barbarie es el podcast, pero grillando pueden hacer, no es, sé, es el blogs. concepto completo, Simón. Grillando it. es Diego y Brewster pasándose de verga haciendo diferente tipo de contenido. Y okay. el primer contenido es Barbarias Podcast. Ok, ya, con eso, esa era mi discrepancia. Oye, ¿me puedes pasar mi, mi termo? No me acuerdo cuál era. ¿Cuál es el tuyo? ¿Ese quién es? A ver, chécate que este es el tuyo, güey. Este es el mío ¿el agua. ¿El tuyo cuál le dijo? Ah, bueno, ahí este estás. Es Pás, párate, párate, no me pasa nada. A ver, yo. Vamos a, vamos a empezar con Yeyo. ¿Quién es Yeyo? Vamos a empezar. A ver. ¿Quién es Yeyo, güey? Vamos es... aquí a desmenuzarte el pedo, güey. Ah, como, como pollito. Como pollito. Primero con Yeyo y luego pasamos contigo, mi Alexis. Ay, eh, Yeyo, bueno, lo que yo te investigué primero, ¿no? ¿ah? Eh, pues eres es ah, eh, de Veracruz, Es como de, ¿De Veracruz, ¿de ¿de qué, ¿ah? De qué, ¿De qué parte? ¿Del puerto de Veracruz? Del puerto de Veracruz, güey. donde está la mera Mayatada, güey. Sí, la mera wey, Mayatada. Yo a los. Ahorita tienes 27 años, ¿ah? 28, padrino. Ah, la madre, 28. ¿Cuándo cumpliste los 28? El año pasado, yo este cumplo 29, güey. Ay, José, no, pinche madre. madre. Pero bueno, hasta octubre, güey. Hasta octubre, Desde pues sí, güey. Pero pues ya se van en tres vergas. Ahorita ya es febrero y ya se va a cabrar en dos semanas. Así sí, no te manes. la pongo, güey. Exacto. Bueno, por ahí estuve indagando un poco. Sobre ti y a la neta, sí, soy puñal, la neta. <laughs> ¿Cómo lo no, supo, güey? Ah, no, a ver, ¿cómo lo supo? Wikipedia, me ganó, tío, güey. Así lo primero que aparece es Diego Nazar, puto. <laughs> <o> sea, putero, güey. <laughs> <Sí, sí, sí. risa> eh, me di cuenta que también, también eres cantante, viejo. Cuéntame, ¿canta disque. con ese rollo? Disque, disque. Le pega a la mamá. Le pega a la mamá. No, fíjate, compadre, que. Este empecé eh, con el, el tema de la artisteada, güey. Desde hace mucho tengo compas cantantes, güey. Saludo a todos ellos, güey. Este Silva, Sharky, Numa, este gente ahí que de Veracruz que. Este, pues me apadrinó y me empezó a, a, a enseñar. Y luego me, ya sabes, la típica, ¿no? Del freestyle en la peda y la mamada. Sí, sí, vamos, ah, sí Nos poníamos <laughs> a improvisar pura blasfemia, güey, la verga, la neta, pero estaba chido. ¿Te ponía pero o te pones todavía? Esa costumbre se me quedó, güey. Lo de la blasfemia, <laughs> la improvisada, no. <laughs> sí, güey. Entonces. Pues agarré, güey, y ya cuando me independicé, güey, entre comillas. Bueno, sí, es independizarme, güey. Este, pues por el chile, porque ya no me mantienen mis jefes. Sí, no, sí, sí. Saludos a ellos, güey. Salud, salud. Están en Veracruz, ¿verdad? Imagínate Veracruz. Bueno, mi mamá y mi papá este pa' la verga nos abandonó. Ah, neta, güey. A la güey. Te hice la misma en mi podcast. Sí, güey. ¿De qué? De que no, yo no tengo papá, Sí, Disfruten a su papá el que tenga papá. Y este verga, la Yo la cagué, güey. Ah, sí, güey, no, gracias a Dios, cuento con ellos dos, pero bueno, güey, o sea, me tiré ahí la, cuando me independicé, dije me voy a lanzar, ya me vale verga, güey este, empecé lo del podcast, al mismo tiempo lo de la música, güey, y ahí le vamos echando chingados a los dos proyectos, güey, al mismo tiempo, es una vergüenza güey, pero está, está bien verga, una putiza. es una vergüenza que se disfruta, güey, y que la neta, pues, eh, vas viendo ahí poco a poco ahí cómo vas creciendo, güey, y cómo vas ahí evolucionando y, y haciendo ruidito, que es lo que pues lo que estamos okay, intentando. Estamos intentando. Sí, ah, ah, bueno. Te sigo, te sigo. ¿Cómo se conocieron ustedes? O A sea, ver, cuénteme, ¿quién se lo ha hecho qué? Al chile, güey, iba yo caminando en la calle, pisé un chicle así, güey. Me los pegué y era Bruster, ¿verdad? Dame, güey. me güey. Bien pata, güey. Es que iba por el centro, güey, la neta. Y me encontré un vagabundo, güey. Y dije, vergas, este tato si lo baño, güey, no está tan culero, güey. Entonces le eché un bañito, le corté también la greña. Debajo está la mugre, está guapo, está guapillo, el bate, déjalo baño ya, güey. Lo adopté, güey. Le eché un bañito Soy un té por ocho. güey. Nada más que cosas que no le puedes quitar, güey. Pueden ver, güey. Soy mamás que de plano no. No, ni cómo la salvas, güey. Sí, la calle, no, no sé, Uno sale de la calle, pero la calle no, no sale. sale de ella, no sale güey. uno. Sí, vos, carnal. Sí, padre. pero Ay, no, no, conocimos? ya, serio, ¿Cómo serio. ¿Cómo nos conocimos estudiando, güey, <laughs> curiosamente. No estudiamos sí, nada que ver, güey. Yo soy financiero, él es ingeniero, güey. Este, pero estábamos de intercambio güey en Praga y lo conocí a este imbécil, güey. Exacto. Desde mi privilegio, sí, güey. Sí, en Praga. Sí, sí, güey. El otro el otro lado del mundo, güey. Sí, sí güey. imagínate no, los mexicanos allá se güey, conocieron. Imagínate esa mamada, güey. Sí. Me voy a Europa, mis papás de que no, va a conocer a gente chingona, no sé qué. Llego con una pinche jaiba miada, güey, o sea, no les no les cayó en gracia, güey. Esa es la prueba no, de Chile, pues, no, güey. Es que... sí, soy no, una así una llevamos. Así nos llevamos, Confirme, güey. Confirme, güey. Confirme, güey. Confirme, güey. Aquí yo. güey. Juanjo. Sí, Richard. ¿Cómo anda, Joseph? ¿Cómo anda, cabrón? Bien, verga, güey. Llegando tarde o sea, lo exponemos, hijo se de se su... Cuenta. Sí, Eso está mal. La... Sí, ah, bien mal, güey. Siempre quedando mal, José. <laughs> Cómo te, te desmadró en tu podcast el, 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 esa madre de la lamparita. <laughs> ah, ahorita voy a tirar <laughs> un desverga. <laughs> hey, es el mío, güey! ¡Ese es mío, güey! Todo esto es mío, compadre. Pero bueno, todos se conocieron en Praga en un intercambio... eh Edu, eh, ya, ya nomás, pero ya, ya está bien, ya está bien todo, ya, ya nomás desde que eh, monitoreé esto el pedo. O sea, ¿era un, un intercambio o, o estudiaron allá? Nos fuimos de intercambio un mes. Un mes. Un mes. Sí. Un, bueno, este vato ya estaba en intercambio antes, de ahí se pasó a otro intercambio. En ese intercambio yo llegué, este, que fue en Praga, güey, y la neta, no, pues el primer día, ¿no? Haciendo filita allá afuera de los departamentos, <laughs> literal, para... Para apañar tu departamento, güey, para que te lo asignaran, ahí estábamos okay. de que haciendo filita, güey, pues, se están tardando el vergasasal, okay. güey, y pues ahí nos empezamos a echar el cigarro, güey, a platicar y la verga, y pues así, ¿no? Espérate, okay. espérate, he a sí. ver, uh, qu quiero detalles, o sea, quién fue el que primero le habló? Ah, es este pendejo, es un mexicano, o sea, ¿qu quiero, quiero ese momento. No, güey. es que ya sabíamos sí que éramos mexicanos. No, 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 no yo sí la tengo, güey, a yo a sí ver, tengo, a ahí a te va, ahí te va, ¿cómo fue el pedo? A, a este vato lo veo en la fila en esa que se tardaron un vergo. Sí, y, güey, te estoy diciendo, era un intercambio de raza del tech. Veías puro pinche morro fresa y veías a este vato acá con sus tirantes, como siempre anda. Y yo dije, ese me cae bien, güey. Dije, ese quiero, cabrón. Sí, güey, sí. sí, 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 lo vi y dije, a ah, huevo este puto. Pero pues es que, güey, todos se van a intercambio, güey, intentan aparentar. Sí, cara, le pegaron a, a la mamá. Así de que, güey, aquí nadie me conoce, güey. Y aunque me conocieron, estaba intercambio en Praga, en República Checa, con una de tirantes, güey. Sí, Chores y y calcetas largas y la verga güey <laughs> sí, no, no? Lo vi, güey, fue como que ah Y empezamos a cotorrear, pero tranquilón, güey Entonces ya, nos dan los pinches, era fila para que nos dieran los cuartos güey. Porque vivíamos todos en una torre Entonces, okay. ya, güey, nos asignan, pues, verguísima Y, güey, yo con mi roomie El que tenía el cuarto en ese momento Bajamos y qué, güey, pues, no, mentira Ni estaba mi roomie, güey, ya me acordé Por eso mismo bajo con otro compa que conocí de ahí Le dije, güey, vente, vamos a ver qué agarramos el pedo Bajando y en la misma entrada me lo vuelvo a topar, a este cabrón. Ya ha cambiado para el pedo. ¿Qué onda, güey? Uno no pierde el tiempo, güey. <laughs> sobre la idea, compadre. No, no, sobre sí, la idea. Eló, eló, día, eló. día uno, güey. Bajo, güey. ¿Qué pedo? Dije el verga de la fila, güey. ¿Cómo estás, cabrón? Diego, sí, verguísima. Pues, ¿vamos a pistear o qué? Ah, vamos, a pistear, ah, ¿Vamos a pistear o, ¿o qué? Ah, ¿Quién a... te dijo eso, güey? Ah, sí. Y este vato subió un TikTok, ¿no? Pisteando con un caco, ¿no? Sería uno. <laughs> sí, Así no, es pistear wey. con un caco en Europa, ¿no? Así es. Sí. Y luego ya, ya a partir de onda, ¿de dónde eres? O, cómo, cómo, o sea, ¿cómo se dio? O sea, ¿cómo se llegaron a encontrar? O sea, ¿tú, tú decidiste venirte eh, para Monterrey por sí, él wey. o cómo? No, güey. Yo, yo, sí, yo se yo enamoré y vino, <laughs> Yo ya estudiaba acá en el Tec de Monterrey, cabrón, y él también. Entonces coincidimos de que nos fuimos justamente a Monterrey los dos en el mismo intercambio a la chingada y conocimos a mucha otra flota, güey. Conocimos saludos allá al Curi, a Luigi, a Pato, güey, a un chingo de flota, güey. Este sí. mime, Fátima, un chingo de gente bien, bien linda, güey, que nos llevamos chingo, gente wey. de Guadalajara también. Puta nos llevamos. puta, güey, con... José, José Ani, toda, toda la, bombita, la flota no, de allá, chula, wey, Un abrazo. Este, pero bien verga. Ahí te va, güey. Para que Brewster siga contando la historia. Nos fuimos a pistear, güey. ¿Qué pasó, Brewster? Güey, estuvo bien verga. Porque día uno, vámonos a pistear. Ya está, güey. Entonces, nosotros preguntamos. Oye, güey. Primera, ¿dónde chingados compro cerveza? Segunda, ¿dónde puedo ir a pistear, güey? Porque uh -huh. tampoco, no, o sea, somos estudiantes, güey. Bueno, éramos estudiantes. No traíamos varo, güey. Sí, no fue de que, güey, vamos a comprar unas pinches chelas y vámonos a donde pueda pistear. A teporochear, güey. ¿Cuántos años tenían? ¿Cuántos años tenían unos veinte tenía... años veintiuno años no, no, yo vein... no yo tenía veinte no yo tenía veintiuno güey tú tienes veintidós veintitrés veintitrés ah pues sí. Que ah, o sea que hace que hace seis siete años por ahí sí más o menos. cinco más sí más o menos dos mil diecinueve güey dos mil diecinueve entonces fue que, güey, pues a dónde y nos dicen los vatos, no, aquí se puede pistear en los parques, güey. Entonces, ah, vale. lánzanse en algún pinche parquecillo, cómprense unas chelas y pónganse a, pues, a teporochar, ¿no? Entonces, no, ah, güey, cosa, huevo Spoiler, no le crean a la gente no así nada más, ya, porque ya me te lo dicen, ¿sí? Yo me no. imagino que viene. Ah, y luego... Entonces, ya, pues, güey, vámonos a pistear, güey. Bajamos, compramos unas chelas porque era una calle hacia abajo donde, de ahí de los depas, pum, y llegamos a un parquecillo que se veía con madre y tenía banquitas. Dijimos, puta, aquí es, porque para entonces. Te estoy diciendo que entre las chelas y otros güeyes recogimos un grupo como de ocho cabrones, güey. Ah, puro okay, okay. pelado, güey. Puro idiota, güey. <laughs> 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 Éramos puro idiota, güey. Nada más okay. te aviso, okay. sí. Sí, entonces, güey, ahí van la bola de pendejos, se sientan en unas banquitas y pa, a pistear, y luego sale unos, eh, aquí traemos gallo, estar quemando, ah, no, güey, la estamos pasando de huevos, yo La dije, calle, porque también nos dijeron que se podía Ah, no, dijeron que la calle. Ay, wey, wey, eso, wey. Wey, sí, a, a ver. ver. ver entonces, güey, pues no, menudo estábamos con madre y dije, güey, si este es el inicio, va a estar de huevos este pedo, wey. Oye, arrancamos pisteando, sí, se acaba el gallo, guardo. Y en eso que nos caen unos chotos, güey. Ah, pero... qué? Pues qué, para empezar, nos hablan en puto checo y todos de que. Sí. Pues no. Para empezar los guachamos que estaban chingándose a unos shot, a, a otra mesa, güey, que también estaban ahí echándose sus traguitos, güey. Pero dijimos, bueno, pues a lo mejor estaban cagando palo, güey. Nosotros no estamos no haciendo la nada malo sí, mos, Ajá, ¿y de sí. que. Y nos dijeron que se puede. Sí, no, no más estamos sí, Estábamos confiadísimos, cabrón, ¿no? Entonces, pues ya. ¿Qué sucedió? Valió verga, güey. Resumidas cuentas, pues, güey, valió verga. Donde llegan estos pendejos, ven que no respondemos en checo, como que son extranjeros, ya me los chingué, güey. No, y a ver qué chingados que están haciendo. Aquí no se puede pistear. Entonces, de que bueno, tú nos dijeron que sí, que aquí te podías mamar. Oye, pero ¿cómo se comunicaron? con ellos. Inglés. Inglés. inglés ok, inglés. ya, 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 okay. Sí, tuvimos que inglés y pues, güey, entre nuestro inglés pocho y el de ellos, güey, ahí estábamos entendiéndonos <laughs> a como podíamos, cabrón. Después nos entendimos a vergas. Ah, no, 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 dijimos, güey, vamos llegando, güey, me van a regresar a la verga. Pinches madresotas, <laughs> güey. Estaban bien pendejos, esos dos policías se veían, son los más puñetas de toda la comisaría, güey, los mandaron así de que, ah, te toca trabar turistas, ¿no? A los ah, más pendejos, porque no se veían imponentes. Sí, pero, no, pero, no, se veían imponentes. pero la la neta es que estás en Europa, cabrón, y llegas a verguiarte a, a, a los a la policías ley. de ahí, güey. Pues no mames, nunca más te vas a poder volver a, a parar en Europa, cabrón. Sí, no, güey. Eh, ¿no? o sea, déjate, ¿Cómo verga le explico a mis jefes, me mandaron de regreso por verguearme un choto en sí, mi primer día, güey. Me me no, güey, había que agachar la cabeza, güey, no hay fallo. ¿Y luego ¿cómo, cuál fue el desenlace sí. de, de ese trágico suceso? Güey, pues mira, como mexicano no solo el lado mexicano, güey, fue sí. como que. ¿Cómo nos podemos arreglar? Cabrón, a ver, güey. cabrón, a a no te a ver, de sí, verga. Porque sí. los vatos de que le vamos a poner una multa a cada uno, güey. Va a ser sí, no, no sé cuánto varo por cada quien. Otros de que, eh, puto, espérate, güey. Estás viendo que tomo cervezas de 40 pesos, güey. ¿Qué crees que sí, voy sí, a estar pagándote sí, una multa, güey? Sí, 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 sí. Ajá. Fue que, no, no mames, oficial, no estamos haciendo nada. Porque la realidad es que no estamos haciendo nada, güey. Estamos pisteando nomás ahí. Ajá. Y fue que, cabrón, no, o sea, no te nos pases de verga. Ya después de negociar, el vato dice, bueno, está bien, miren, no hay pedo. Me van a pagar dos multas entre los ocho. Porque, uy, a huevo, promo, güey. Sí, palo. No. Espérate, pero tú dices, no, güey, pues al chile aquí en, en Monterrey, o en México, esa multita de que la mordida, ni la ni la mordida, digo, ni la multa, la mordida, güey, te sale. Dices, tú, pues, ¿cuánto quieres que te pida un choto así por no trabar a 8 Dices, no, pues unos cinco mil pesitos, dices, ¿no? Más o así, menos. Así, vasita sí, la más mano, es lo que reúnen entre todos cinco mil pesitos, 5, sobre, balas. ¿no? Por andar cagando palo. No me acuerdo, güey, si entre todos, güey, pagamos, creo que. 1300 pesos güey. Una mamada así güey Estaba bien barata la multa Entre bulba. todos así güey O sea me salió 200 pesos 60 euros más o menos No es Todo que no el, se manejan en... en euros allá Ah qué puñetas Corona Corona güey Corona Checas. Checas Checas Simón ya, ya. Y güey sí, literal, wey. o sea, fueron más así de que güey, todos de que así oh, sí, la sí. sacamos cagados de risa, le hicimos la llorona, pero pues vale que sí podías pagar un poquito más, pero sí. 1300 entre todos. Bueno, 1300 es un mamadón de pito del güey. <laughs> pero ese fue por gusto, no sí, por sí, sí, <risa> sí, <risa> ese, <risa> ese fue aparte, Ay. nos arreglamos aparte, dice, dice. Sí, sí. Okay, sí, sí, bueno, gusto. bueno. Y, y después este andamos culiados o qué, o sea, a la mar, o sea, qué sí, qué sí culeamos, sí, en ese momento. Sí nos culiamos, sí, pero eh. después quedamos con la cabeza en alto, victoriosos, güey, y yo me llevé de souvenir la multa, yo mi nombre. Tú la tienes. Pregunté si iba a quedar como en los récords del expediente penal o criminal. Me dijeron que en él, que era wow. meramente administrativo. Entonces me, pues yo puse mi nombre, mi firma y la verga, güey, y yo me la, me la llevé de su. Sí, güey. ¿Tú lo Porque nomás vos. tenemos la fotillo todos, güey. Primer día y con. Sí, nomás si por ahí la debo de tener. Casi estoy seguro oh, que no, por ahí la debo de tener. Chance aquí la tengo, güey. Sí, la, la que... fotillo se la mandas a este para pa ponerle sí, aquí el la... clip, güey. ahí lo sí, porque güey la tengo. Sí, ya, ya está, te sí. Vamos pues, una, una, la verdad nunca se me pasó por la cabeza que se hayan conocido así este en, en, en otro, o sea, en otro país, la neta. La neta. Sí, está, la estaba malón Pero te lo digo, si no hubiera sido así, yo creo que difícilmente nos hubiera hubiéramos conocido. No tanto sí. por los estratos sociales, pon tú que en alguno un amigo de un amigo de un amigo, pero más por, yo creo, por la edad. No, Por la, o sea, la También sí. son dos años más. Disfruta, ¿Te sí, sí, sí. que Rucote? No, pero pues al chile yo ya no salgo, güey. Yo estoy sí, en no, mi casa sí, y chingo a su madre. Yo sí, te entiendo. quiero estar bien tranquilillo, güey. Te entiendo, te entiendo. Sí. Y si igual. salgo, salgo tres horas. te Ya me, me quiero regresar a mi puta casa sí, eh, a estar tranquilo como un gallo, güey. <laughs> 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 no, te sigo, te sigo, no, te... <laughs> Bueno, vamos a empezar, con, vamos a seguir con las presentaciones. De mi lado izquierdo, su lado derecho, está Alexis Brewster. Ves of Tramar fue mi presentación. <laughs> Imagínense Gasto la de Alexis. <laughs> eh, ya cállense, ya cállense. Ah, no, hay falla, no pasa nada, no pasa ah. nada. Bueno, Alexis Brewster, por lo que me acuerdo, en el, cuando fui a tu podcast y ahí te estoy investigando, eh, me comenté <laughs> 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 Tú no haces Este, no, me acuerdo que por ahí este, escuché que quería ser actor, viejo que eh, tu, tu, tu meta es llegar a ser actor, por eso quieres estar en el medio con el podcast, te uniste acá al compayello, Entonces platícame ese rollo a desarrollo, ver. Uh, bueno, ¿vos solo pegué ya? No, tú no, también sí, también sí sí, sí. sí, sí, sí. No, no, no. Qué no, no, no. ya me voy, sí, claro, sí, claro, qué qué bueno bueno, fin, cabrón. Eh, este... ¿Puedes pasar mi agüita de ahí, sí. please? Güey, sí, en efecto. Güey, Porque yo con Bonafont No me falla, no me falla. No, güey. Sí, yo quiero ser actor, cabrón. Estoy estudiando en la escuela de actuación, güey. Este, he estado nada más en dos películas. He sido completamente de extra, güey. Ah, mamalón, mamalón. Sí, pero. O ¿Se sea... puede decir qué película es? Sí, güey, sí. Porque lo más cagado es que una sí salió, güey. Se llama Soundtrack. este, Está, creo que en Disney Plus o nada no más así. Y la otra, güey, nunca salió. ¿Por ya, qué nunca salió? No, fue en 2020. No sé, güey. Justo estaba hablando ayer eso con mi mamá. Me dice, oye, ¿qué puedo con una película de Misión Imposible? Se llama, güey. Era una comedia, güey, situada como en... Con gangsters de los noventas, una mamada así, güey. Estaba cagada. Ok, ok. Este... Y entonces... Y esa sí quería okay, que saliera, güey. Okay. Porque la película arrancaba con mi chompa, güey. Okay. ¿Te, ¿Te puedes acercar un poquito más el ah, micrófono, por favor? Sí, sí. Es que está ¿Qué, trabada, dice, aquí, ¿qué está? dijeron? ¿Está guapito el niño? Güey... Que es, arranque así la película, ok. Esta... ¿Cómo ah, que comenzaba con tu chombo, güey? Es que ¿cómo? estaba bien cagado, porque haz de cuenta. Ok, güey. La movie era de que había un gánster principal, güey. El don, que era un cabrón que salía en la casa de las flores, algo así, güey. Okay, este, okay. y fue de que no, güey. Ese es el gánster como principal. La película arrancaba con que el güey llegaba como a pues, su guarida, güey. Entonces, a mí para lo que me castearon de extra era. se llamaba Malandros, güey. Literal, malandros. éramos la sección de malandros, güey. Hay una foto que está con madre con las armas de props y la chingada, güey. Está divertido. Entonces la película arranca que este güey llega a su guarida. Tiene dos guaruras al lado de la puerta y le abren la puerta. Buenas tardes, jefe. La chingada. Pásele, güey. Entonces yo era el pendejo que decía ese buenas tardes, jefe. Y le abría la puerta, güey. Ah, y arrancaba. Qué, qué, y es todo lo que hacía, güey. Es, es, es extra, todo. 100%, güey. Pero yo dije, no mames, bien verga. Y si sí me voy a poder ver, nunca salió, güey. No, <laughs> pero... Y, y eso pasa al comienzo de, de la película, ¿no? Me dices. Sí, 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 güey. O sea, teórico, digo, no sé si se habrá quedado en postproducción, güey. Pero al menos en el momento esa era la primera... La yeah. primera escena, güey. ¿Y la, la, la otra la de, me decía soundtrack? Sí. Eso sí salgo 100% de fondo, güey. Pero... O sea, o sea 100%. Sale... Árbol 3. Pe pero... Ay, pero sí, okay. O sea, no hay nada. Wey. ¿Cuál era tu función ahí? O sea, de extra. De extra, pero qué extra. ¿En, en qué escenario? ¿En qué paraje? ¿O ¿Cómo, cómo era? Okay. el Ok. Bueno, ahí salí de extra lugar. como en dos, tres tomas, güey. Eh, la primera era que, haz de cuenta, estábamos... Soundtrack era la película sobre uno, un grupo de unos morros, güey. Mejores amigos que se enamoran de la misma morra. Y un pedacito, güey. Ok. Entonces, okay. estos cabrones se iban a presentar en un venue, güey. Y en eso, donde iban entrando... Pues iban, o sea, iban en la toma como que viendo de que, ah, están entrando al antro, güey, están de que no sé qué pedo, donde van a tocar. Entonces, donde van sí, entrando, sí. es algo de pendejo, de que, el bondo, <laughs> o sea, en algún punto. Y oh, luego bueno, la otra, okay. estaban como que ya dando un concierto, soy yeah, una yeah. parte de la bola que está en el concierto. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. así, güey, o sea, pero eso sí era 100, 100%. Pero ¿Cómo, cuando. Ah, ¿cómo, ¿Cómo te surgió esa. Um, uh, ¿Cómo decirlo? Ese deseo, esa meta, ese, ese objetivo de, de ser actor. Fíjate, güey, siempre fue. De morro es algo que siempre quise. Yo dije que, güey, estaría okay. con madre ser actor, pero siempre pensé, nah, pues esa vida es para otras personas, ¿no? Uh -huh. Eso no me toca a mí, se chingó, güey, yo voy para la escuela y ya. Entonces, ese fue como que el sueño. Ya como en la pandemia, en el 2020, que es este pedo, güey, yo dije que, perras, me entró la crisis medio existencial, güey, durante pandemia, que qué pedo, y quiero hacer más, güey, yo no quiero ir a cámara, más al trabajo, ta. Entonces. Dije, pues voy a empezar a buscar, güey. ¿Qué castings hay o qué pedo? ¿Qué se puede hacer para ser actor? Pero wey? anteriormente ya habías practicado actuar o, o algo así. Nunca, no, no, nunca. Es... le tenías aquí en la mente? Así ¿Y las que escenas sí. que me haces, babosa. <laughs> <laughs> es por un mero gusto, güey. Pero, ah, yo siempre, güey, o sea, todo lo contrario, yo fue los de que, de qué pinche huevo el teatro, güey, de que nunca metí en nada, güey, nada, no, nada, okay, porque okay. yo dije, güey, no me va a servir de nada, yo no voy a hacer esto. Pendejo, yo va. Ahorita en este punto ya digo, pues, hubiera, hubiera entrado de antes. Voy ah. Lo voy a interrumpir un tantito. Sí. ¿Me puedes.? Eh, el micrófono a sostenerlo. Es que me gustaría estar ahí para estar viendo la. la sí, monitorando ¿sí, el puede? audio. Sí, ¿Y tú sí, te sí, puedes sacar sí, el medio o qué? Claro, sí, hermano. No, malón. si ve el lugar. que estás más cerquita acá eh, de tu compa. No, bien. No, Bueno, bueno, probando sonido. Sonido, sonido, probando. Sonido, sonido, sonido. Ah, bueno. Mira no, para no, ustedes no, que no, están Bueno, sonido, probando. Ok, está. Mamalón, mamalón, mamalón. El audio. Es una parte muy importante del podcast. Y luego tenemos que estar repitiendo los podcasts. Y justamente para no tener que perder y sí. material y todo esto, es por eso que estamos tan al pendiente de. Sí, de, no, es, de, es una es un putiza. Ya, ya me pasó dos veces. Una con Lobo, saludos Lobo. lobo, lobo. Este... Eh, y la otra. Ah, ¿con quién volvió a grabar? A la madre. Barbie. Ah, con Barbie. Barbie es un. un... Saludos, pincho Barbie. Es, es un es un productor cantante que hace beats y también a él. de hecho con él fue nuestro primer fue nuestro padrino el papi records porque el, él nos dio de la, la confianza de, de hacer el el sub su video oficial de una rola de él sí, no, ah Barbie Beat Barbie Beat sí, ¿Lo conoces? No mames, es compa güey. No, o sea, no Sergio Checo, no, <laughs> seas sí, mamón güey. jugué fútbol americano con él de morro. Sí, wey. le decían Barbie porque siempre iba de rosa, no mamá, más así, no sí, unos sí, techones. Sí, sí, Neta, pues mandale salud, mamá, saludos a Coronado. saludos al Barbie, güey, qué mamada, güey. ¿Qué Neta, digo, perro años sin verlo, pero sí, güey, de Nos juntos y todo el pedo, güey. Oye, Estoy a la verga. Ya se puso celoso acá el compa. Gracías me así, güey. Tu madre, Che vieja chiflada, güey Por eso no te saco de la casa <laughs> Hombre, ¿qué cosa dijo? ¿Qué, ¿Qué cosa? Bueno, no ese es compa padrino. Ese compa es nuestro padrino Así del proyecto Papi Rooks Porque él dijo Eh, este no, no, El ¿Qué onda? ¿Qué onda, compadre? No, no, no ah, a, a ver, a ver Ah, ah, este Ah, es que esos son de él, güey Esos papitos son no, de ellos No, no, no Son de Ah, miren Ahorita seguimos con la historia ¿Ya, ya, han probado, ¿Ya han probado estas de, de carnita asada? No, güey. No, wey, no la han probado. Ah, que wey, se han wey, perdido. Perfecto. Sí, güey. Es la cosa chile, güey. Son papas de carne asada, güey. Pero, güey, pues suena bien. Concepto, no, güey, güey. No, pruébenlas. Ah, qué pendejo. Pruébenlas y, y, y se van a, se van a encantar a esta pinche... Eso está papón, güey. Paponas, paponas. A ver. Qué bueno a ver. que son así con asado. Ay, madre, ay, madre. Dale, ¿Tú también vas a llegar tú? Ah, sí, güey. No, pues yo siempre las compro, pero pruébenlas. Ah, bueno, pues... Si sí, se va carne asada. ¿A qué le sabe? A qué le sabe. Uy, sabe va carne. Carnita asada. No carne seca, carnita asada. No, compadre, porque este pinche micrófono. Probando, probando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeah, yeah. Sí, trae falso el cable, seguramente. Muévele, muévele. 1, 2. Ahí está. 1, 2. 1-2, uno, 1-2, dos, uno, dos, probando, ahí está, ya 1-2 ah, bueno. Chila, ahora habla, porfa Sí, 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 sexo gay 1-2, 1-2, ahí está Bueno, una disculpa ahí Tuvimos que cortar porque este, Está fallando esta mamada Y ya va a comprar cables nuevos este, ¿De qué estamos hablando? <laughs> de Bruce la presentación de Bruce. Ah, ah, la presentación ah, de Bruce. Sí, 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 sí. sí. Solo, Ah, bueno ya, Este... Ah, me estabas diciendo o sea, Aquí hay más papitas, ¿eh? ¿Les gustó o qué? Sí, ¿Les gustó? Güey, sí, la neta es tan rica sí sabe, Es que sí sabe literal a carne asada Caraca, es Carne asada es que son los condimentos que le pones cuando se la carne. Hey, y no cuando la si chile sale. estaba carne. Agarra, viejo, no agarra, agarra. Entonces nos contabas, este. Ah, pues sí, güey, resumidas cuentas. Que nunca había Que nunca habías... <laughs> ¿Sí? no, está... Ah, sí, Ah, bueno, pero bueno, eh, eso de aquí, después hablamos de, acá ah, del compa Ah, bueno, eh, es que la, estamos hablando de eso por lo del audio, ¿verdad? que eh, ya he vuelto a grabar varios podcasts así. Sí. Pero bueno, eso quedó en pasado. Este, me habías comentado que no habías sido a ningún teatro ni nada, pero ya tienes en mente en pandemia que ya aventarte de, 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 de actor, ¿no? Sí, güey, sí, 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 o sea, ya se me ha hecho la idea y dije que vergas, pues sí, si sí quiero, güey, Deja, empiezo a investigar un poquillo, güey. Ok, ok, ok. Pedo? ¿Cómo es el mundo? Entonces... Espérate, wey, me un poquito más, güey. Entonces dije, güey, pues le investigué y fue como que, güey, lo primero que te dicen es tienes que estudiar. O sea, si tú quieres ser actor, tienes que estudiar para que te tomen en serio, güey. Eso sí. La gente con la que vas a salir, o sea, obviamente no es lo mismo, no quiero decir que es lo mismo, antes de que sean pendejadas. Pero es como si te dijera a un médico que, güey, yo soy una verga para operar, pero no tengo título. Es lo mismo si tú quieres llegar a decir, yo soy una verga para actuar, pero no tengo un título. ¿Sabes? No te creen que te lo tomes en serio, güey. Entonces, eso es como que lo primero que te dicen, y dije, verga pues, tengo que empezar a estudiar ya, güey, actuación. Porque aparte, digo, no me voy a aventar una carrera completa, pero sí un diplomado de año y medio. Güey. Eso es lo que estoy estudiando. Para pues, poder arrancar, güey, poder empezar y poder decir, bueno, güey, tener más producciones. T tener algo, ¿no? Tener algo que te respalde. Adelante, adelante, Tener algo que te respalde más que nada, ¿no? Como que, oye, pues, ¿qué? ¿Qué historial académico o historial este, laboral tienes, no? Ah, eh, sí, pues, sabes claro. que tengo un taller, a lo mejor un taller, un curso de un año y medio. Ah, bueno, ya, ya tienes algo, ¿no? Sí, 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 güey. O, o sea, que ya, nada. ya con el diplomado, ya empiezas a tomar otros tallercitos, ya que sales en otra producción, ya te vas metiendo. Si eventualmente este pedo pega, porque a lo que también le voy a entrar, güey, digo, eso no ha empezado. Para mediados de año quiero empezar más o menos. Quiero entrar en la creación de contenido, güey. Y hacer las dos cosas a la par. Porque okay. hay una y otra está peleada, güey. Este, pero en lo que... Pues este pedo de despega, Porque la realidad es que la carrera de actuaciones es, es duro que despegue, güey. O sea, no es algo uh -huh. sencillo. Por más que estudies, por más que todas las posibilidades que haya... No sí, sí, sí. es fácil pegarse, güey. Ni siquiera a nivel, este, regional, iba a decir. Nacional, güey. O sea, ya a Hollywood ni hablamos. Eso es un pedo. Aquí, ya, <laughs> pero o sea, pues, es posible. Existe la ah, posibilidad. Claro. Es mínima, pero existe, viejo. Sí, no, no. al Chile. O sea, verguísima si se pasa, güey. Pero solo sé que es difícil. Eso lo que voy. Por eso, o sea, no voy con la idea. Vaya, no me voy a morir decepcionado si no soy DiCaprio, güey. Okay. No me voy a... Sí, o sea, no voy a estar traumado por eso y sé que es más fácil que me vaya bien como creador de contenido. Creo que puedo hacer buen contenido, tengo pensado, te digo, para mediados de año pienso. Además del podcast, ¿ve? ya creamos contenido con el podcast. Ya están pues. creando contenido, Ajá, exacto. Pero, o sea, vaya, más proyectos, pues. O sea, dedicarle más a este pedo, ya ir, irle metiendo más, güey. Y quién sabe, ojo, digo, ahorita, hay, o sea, tienes el equipo, ya tienes el equipo, tienes gente que te apoya, acá el compañero. ¿Quién no quita que a lo mejor saques un, un tipo de documental, una miniserie? y esa miniserie rebota y se vuelve viral viejo Sí, no es necesario que, que una que una casa productora famosa no o sea mm. o, o una, una televisora te contrate o sea eh, con el mismo simple hecho de tener un buen, una buena cámara un, un buen sonido una, un buen iPhone o, o un Samsung lo que sea tu, un celular y grabar y saber editar todo el pedo y lanzar ese proyecto con una miniserie imagínate o sea ya, ya estás haciendo actor ya estás lo estás haciendo y, claro. y, y puede que, que sea, que se pegue, o sea, puedes intentarlo también de, de tu lado, eh, por tu lado, independientemente. Sí, sí. ¿No lo has pensado así? No, sí, güey, porque de hecho está muy cagado que últimamente, o sea, bueno, no últimamente, pero ya con las redes sociales y todo este desmadre, muchos, más que nada, guionistas, productores de película, directores, güey, para, hacen esto mismo que estás diciendo, wey. miniseries o pequeños este documentales cortos o... Proyectos así que pueden subir a internet, a YouTube. Y ha habido muchos que despegan sus carreras como directores así, güey. Entonces, entrando en esas mismas... Eh, güey, ¿tú qué sabes? Despega bien porque también tienes que meterle a la actuación. Obviamente no despegas nada más por una buena dirección, un buen guión. Oye, tienes todo el conjunto, a lo mejor despegas y es un buen inicio. Wey. O sea, Exacto. completamente. Sé que hay oportunidad. La realidad es que las oportunidades en internet son infinitas. Son infinitas. O sea, son infinitas. Wey. Demasiado, wey. Es un mundo. esto. guacha esto que se me ocurrió. Te reto, Brewster. A ver, a ver. A qué. No. En TikTok a mediados de año, así cuando dijiste que vas a empezar, te reto ah. a que armes una mini miniserie en TikTok. ¿Qué quiero decir? Que tú no tienes nada de contenido en TikTok, güey. Y ah, tu si primer no... contenido sea capítulos de series que te, en las que tú actúas. Entonces, no sé, de a a 15, 20 segundos tienes que o 30 o un minuto, güey, hacer el delivery. Ese, ese es el primer capítulo, ¿no? Y luego el segundo capítulo y luego el tercer capítulo. Nadie ha hecho eso, güey. Es, o sea, según ah. yo, nadie ha hecho eso en TikTok, güey. No y eso. de que tirarte ahí una, una miniserie ahí en, en TikTok estaría verga, güey. Podría, Podría, Podría ser. ¿podría? Mira, no te digo que arrancando luego, luego pero sí te lo tomo. A hacerlo. Güey. Eh, escúchame ah, no, no, pendejo, sí, sí, mi, sí, sí, mi proyecto no va sí, por claro, ahí, claro, güey. Claro, claro, o sea, claro. mi proyecto no va solo por ahí, güey. Pero eventualmente estaría con nadie de hacerlo. Pero si ocupo a lo mejor verga. meterle sí. un poco de. Porque eh, no me lo tomen. Este puto sí. lo hace sonar bien a ligera. Es pedo, güey. O sea, toma. No, sí, no, es pedo, güey. Crear un guión bien, güey. Porque también, o sea, para que salga bien el pedo, no solo actuarlo bien. Tienes que tener un buen guión, güey. Tienes o sea, que tenerlo elaborado chido. Sí, man. La realidad es que apenas estoy empezando a estudiar la carrera, güey. O sea, no. La carrera. El diplomado de actuación. No. Sí o sea, no tengo la experiencia pasada, de verga todavía, güey. Pero sí lo voy a hacer. Chín, te tomo el está, reto. güey. Es una buen, muy buena idea y el que, para que no se pendejen, gánenle la idea al, br al Brewster. <risa> <risa> no y, y no necesariamente vale, a lo mejor voy. te tienes que esperar a que, ah, la madre, no, no sé escribir un guión. La mayoría a lo mejor eh, lo puedes improvisar, viejo. Wow. O, o sea, te va a salir bien, bien sí, pendejo, sí. pero con edición ya se arregla sí, sí. la neta. Sí. Y se lo digo porque eh, yo he hecho tipo. Eh, Así como sketch para, para el podcast. Ah. Cuando presenté a Papi Lobo y a Papi Mi Rey. Uh -huh. Y este... Y la neta fue improvisado Todo lo que dije... No, no, o sea, no escribí nada. O sea, todo... Dije, voy a decir algo como esto, pero... No escogí las palabras exactas. ¿Sí me entiendes? No no el personaje como tú, nació el personaje. O sea, me salió natural. Y, y no batallé nada. Nomás lo, en lo que yo batallaba... Lo único er, era, era que me salían las tomas como yo quería. Nada más. Eso fue lo único que sí, batallé. Bueno. Yeah. Pero... O sea, si, si vas a seguir acá el, el consejo acá del compa Yello, lánzate improvisando y así empiezas y empiezas a escribir, pero improvisando primero. Y hasta sí. te la neta. Paro con el guion en al chile. Esas, o sea, chile ahí, al chile. Al ¿no? chile, sí, güey. Al chile, aquí tienes mi apoyo. En, si quieres que te grabemos acá, todo, el, Gracias, todo el pedo. Igual con Yello, creo que también. Sí, no, yo también. Que se vaya la verga. Sí, sí, claro que yes, claro que yes. <laughs> Oye, me habías contado algo, güey. ¿Qué? Uy, que andaba ah. medio ericillo de algo, güey. Ah, ya, wey, ya, ya. Que, ¿de, ¿De qué es estamos que, hablando, Erizo? ¿De qué, wey, ¿de qué tipo es que Erizo? Mira, la verdad es que me quedé con los voz bien azules. Tú no conocerás de puro pedo acá una morra que se puede venir aquí, güey. Una, 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 una minita. minita. Una minita ah, pero pedo. tú tienes novia, ¿no, hijo? No, 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 yo no, Diego. Diego. Ah, Diego, yo Diego. Yo tengo Diego, novio, yeah. también Diego. Pero... <ríe> <ríe> pero no, 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 yo por mí no hay pedo, güey. Oye, como pero, ver, este, antes de... Sí, sí tengo ahí, ahí una, una amiga, la verdad, una, una amiga. Una pero amenita. se Pero se nos antoja alguien así como de pelo rubio. Pelo rubio. Sí, chaparrita, güey. Sí, sí, Y sí, de, sí. Lo, de lentes nos gustan, de lentes. De lentes, de lentes con que lentes. sea no, no, que no, sea, no, que no, sea no, una loba, el chile. Una, una loba. Ah, ya sé quién llamarle, ya sé quién sí, llamarle. Sí, ya, ya sé no quién llamarle. Pero antes de llamarle, me gustaría jugar con ustedes el ping pong. Bien, verga. El ping pong, ¿ok? Eh, Pepe, ¿me puedes pasar arriba del Play 5? Está una libreta, ¿me la pasas, porfa? Ahí tengo unas preguntas Para jugar ping pong con ¿No? ¿Quieren jugar los dos al mismo tiempo? ¿O nos vamos uno por uno? ¿Cómo se te haga el mejor el, Tú eres el, el que el Bruce Bueno, primero vamos con el La el... si caga, la El primero <ríe> <ríe> sí, la, la, no Las pedo. preguntas están fuertes, eh uh -huh. Dale ¿Eh? No hay falla Entonces, aquí vamos a jugar ping pong Estoy <laughs> con Alexis Brewster Ok eh, ¿Cuántos años tienes? 26 años Ah, qué pendejo tiene micrófono <laughs> Yo dije, bueno, no pedo, <ríe> <wey>. <ríe> Es que nos metes así, ¿no? Buf, sí, 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 buf, pero bueno, eh, ¿cuántos años tienes? 26 años Diego ¿Bebida favorita? ¿Alcohólica o no alcohólica? ¿Bebida favorita? ¿Bebida favorita? La... Uh, Peña Colada. Peña Colada. Película favorita. <risa> <risa> Me encanta, güey. <laughs> qué me gusta, encanta, güey. de, de fresas, sí, güey. Güey, está con mala piña colada, güey, chile, güey. De huevos, wey. No, wey. No, 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 ¡No qué no, rico, güey! A Chile, o sabes que si yo tengo no... los mismos gustos, viejo, a Chile. No, a mí me no, gustan bueno, las, vi... las bebidas viejas sí me gustan, güey. Claro, güey. Puro pedo, no les gusta el pito también. <laughs> que se semen de pitufo y todas esas mamadas están no, no. ricas esas. Sí, al chile, güey. No hagan caso a este pendejo? Tómense lo que les guste, güey. ¿O sedas de amor? ¿Cómo se llama sedas de amor? ¿Cómo se llama? ¿Cuál? El Sex on, sí. Sex Sex on, on the, the Beach, beach y wey. toda esas mamá, Están chidas de ideas que son Está pa' viejas vieja. que te le ponen Arriba gomitas con, con chamoy sí, Que, bien, que a la malón, Ay, chile, a mí me, me, me encanta cariño, Está bien ¿Te gustan los, los hombres? <ríe> sí <ríe> ¿Con cuál mano te la jalas? Derecha eh, ¿Eres romántico? Eh, no ¿Qué prefieres, frío o calor? Frío ¿Cumbia o rock? Rock ¿Sexo o videojuegos? Sexo ¿Goku Naruto Ay, güey, eso sí me pusiste en el spot, güey. Ay, güey, su eh, madre, güey. Naruto. Ok, muy bien, muy bien. Eh, ¿Qué Pokémon serías? Mewtwo. Mewtwo. Si fueras Scorp, ¿cuál sería tu nombre de puto? <risa> <risa> Ay, vergas, me pusieron un nombre, güey, hace poquillo, güey. Vergas, Skord fue el que me puso princeso, güey, ya no me acuerdo. Vergas, <laughs> me había puesto un ¿cómo, nombre, cómo? cómo te pusieron, Ay, compadre? ¿Cómo no te me pusieron? Acuerdo, wey, pero bueno, a ver, si fuera mi nombre de puta, güey, sería, no sé, Clarita. ¿Clarita? ¡Ja, <laughs> Clarita del hoyo. Clarita, no, Clarita güey. del hoyo. Güey. Bueno, o sea, hasta aquí el ping pong porque se van a después las preguntas acá para el compañero, eh, Para el compa échale. Uy, compañero, estoy aquí jugando ping pong con el Yeyo. El Yeyo, muy bien. Eh, ¿Cuántos años tienes? 28, güey. ¿Bebida favorita? Eh, yo creo que el agua de limón. El agua de limón sí, ¿no? O sea, limonada, güey no, Sí, la limonada O sea, limonada, güey El agüita de limón güey, ah, ¿eh? <laughs> ¿no, <laughs> <laughs> Pero, Pero agüita de limón, güey Agüita de limón ¿Te gustan los hombres? Eh, a veces, güey. ¿A veces? Wey, eh, los, martes, a los martes, los martes. Los martes, sí, más los no, martes más te gustan los las hombres. Martes, sí, a soy los martes. ¿Eres romántico? Mel Me, güey, al chileno. No. O sea, soy de, di soy, ¿cómo se le dice? O sea... Joto. Joto. <ríe> Joto. <ríe> soy este, como, atento, pero no soy romántico. No romántico. No, no. Ah, ok, perfecto, bueno. Eh, Goku Naruto. Me valen verga los dos. Te valen verga lo... no Tienes, que, el... verga, tienes, que... Wey. ¿Tienes o sea, que elegir uno, güey No hay uno que me valga más verga que el otro Bueno, o sea, Goku Naruto no, Goku. Eh, Naruto Naruto, muy uh -huh. bien qué bueno. Ok ¿Reggaetón o corridos tumbados? Reggaetón, güey Reggaetón ¿Messi o Cristiano Ronaldo? Messi, güey Messi ¿Regios o chilangos? Regios, güey Ah, muy bien, qué bueno Qué <laughs> bueno <laughs> <buena risa> ¿no? Bebé, ah, oh, qué, no qué buena Chavo, Ay, Y yo así se ve con miedo así de que Regios, Ok, muy bien, muy bien. ¿Quiénes son mejor? ¿Los gays o los transexuales? Este... No, <laughs> pues todos son chidos, güey. No, son... Ay, no, 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 no. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son mejor? Los... Re... No, los. Los todos ellos. <laughs> <laughs> Chile. ¿Gays o transexuales? Este... ¿Quiénes son mejor? ¿Quiénes son para para mejor? Me lo los gays. No, no, no. Los, los gays. gays. ¿Por sí, qué? Man. ¿Por qué? Nada más. Nada más. Por decir uno. O sea, bueno, porque más. no tengo nada en contra. Okay, de los dos no, la maman rico.

Ah, verga, mira, si tuviera lana, Brazers, pero como no tengo Pornhub. Como porno, somos jodidos Pornhub. Sí, sí. La que se lleva queso y los chilangos son... son ¿Están pendejos? Completamente. Completamente. Están oh, estupidísimos. Okay. independientemente de la quesadilla. ¿Qué prefieres? ¿Ser infiel o que te sean infiel? Ah, verga, güey. Sí, güey. Ser infiel. Pues desde el egoísmo, sí, güey, vete wey. a la verga, no mames. ¿Así? O sea, prefieres, que, ¿prefieres ser infiel que a que te sean infiel, yo, Simón. Wey? O sea, ¿no te gustaría sufrir la infidelidad de parte de tu pareja? Verga, sí, cierto, güey, me pusiste a pensar, este, es que ya me han sido infiel, o sea, no te, o sea, sí sé lo que, y ya he sido infiel. Ok. Entonces, okay. sí sé lo que significa, <laughs> pero, no, pero completamente, no, 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 mira, te voy a, ver, mira, te voy a decir a algo, prefiero que me hagan, sí, o sea, prefiero que la mala sea ella, ¿me entiendes? Sí, no, completamente. Entonces, prefiero que me sean infiel. Perfecto. Porque la mala de la, sí. O sea, ¿Eh? si va a salir a la luz, que ella, se que ella si sea Si no Si va a salir a la luz, yo. <risa> <risa> <Hijo> <risa> si nadie pincha, se va a enterar, ay. yo, Simón. <laughs> ok, ok. ¿Has enviado nut? Simón, güey. ¿Sí? sí, a Bruther ah, okay. le acabo de enviar <laughs> una <auto>, Cagando <risa> así, <risa> se colgaba así. La pelinguilla ahí cagando. Sí, colgaba ahí. Ese, ese, el, la bolitochita así, no es la caca. ¿no? Así, la, la, así, <risa> <risa> ¿Eh, ¿Algún fetiche? ¿Tienes algún fetiche? Creo Fíjate, que no. Es, es, esta, esta respuesta es, ¿tienes algún fetiche? O sea, es sí o no. Ah. No, tú solo te haces el atar, hijo. ¿Es, es sí o no la pregunta. Déjame ¿Tienes algún fetiche? Cre creo que, según yo no. No, no. no. No, no. tienes ningún fetiche? No. O sea. Bueno. ¿Cuál, no. ¿Cuál es tu mayor debilidad? ¿Cuál es mi mayor debilidad? ¿Cuál es ¿De ¿El qué? Es perico Ya lo supere. No, 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 <laughs> Este. A ver, a ver, a ver. ¿Cuál es? No sé, cabrón. Mi mayor debilidad, pues yo creo que. Eh, los perritos, güey. Los perritos. Los perros, güey. Mi mayor debilidad. Los perritos. Sí, o sea. Los animales en general. Pero los, animales. los perros, Simón. Muy bien, muy bien. Espérame, pues, pues, yo quiero hacer uno ¿Tú tienes algún fetiche? Fíjate <laughs> que no, güey. O sea, realmente no siempre. O Suena bien no pata, pero siempre he sido bien vanilla, güey. O sea, no tengo nada así de que. A veces putos. En <laughs> a a a <laughs> no, güey, no, no tengo ningún fetiche, no. güey. O sea. A ver, espérense. O sea, a ver, ¿soy, marrano, sea... Soy marrano, güey. Soy sí. marrano, güey. Pero no es como que me gusta nada así específico y que ponme las patas en la cara. A ver, no, depende. A ver. Wey, depende. ¿Se considera fetiche que mientras me la jalo me meto dedo en el culo o no? Eso es gusto. Ay, güey, ay, güey, ay, güey, ay. Güey, eso es fetiche, Eso es gusto. Entonces no tengo fetiche. Eso no es reseteado nomás, bueno. <laughs> no, entonces... Se según yo, fetiche es algo anormal. Okay. Anormal que, que la gente normalmente no hace. No, no, pero mm. no hay normal aquí en esta vida. ¿sí? Pero, por ejemplo, no sé, el fetiche más... No, no, no normal, sino más común, las patas. Es, son las patas, las la de, de las wey. patas. No me gustan. No me disgustan, pero jamás voy a chupar unas patas. Sí, o sea, puedo sí. chupar otras cosas, pero menos las patas. Sí. Mira, ponle tú si sí la morra así de plano, dice así de que es que eso es lo que madre. me prende y digo, órale, <laughs> bueno, voy a hacer como el intentillo así, pero si las tiene limpias, carnal. La primera oh, muestra de. de, de higiene le vomito la cara güey la verdad. Sí, para que vea lo que se siente sí no cabrón no 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 ni eso ante todo le dije y chuparías exilas? axilas Ahí sí creo que no, güey. Eh, si no, ¿Y tú, compadre? Ah, sí, güey, chingue su piden? madre. O sea, igual, pero si me lo piden, güey. No, 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 no. O sea, no es como que se me antoja chupar una axila, pero sí es como que la morra que... Es que lo prende. Güey, ¿no? no, eh, eh, chinga eh, su madre, güey, eh, saca. Que huele rico, es sí. la sí. Minita, ¿De puro tipo. pedo usas Rexona Clinical? ¿Sí? Se se mar, mar, play, play? ¿sí? Ya había yo no, probado esta axila. Ya lo había probado. Diciendo la barca de Sorante. Y ahí le muteas, ¿no? Bueno. Voy a hacer una pregunta abierta y cada, cada quien... Ahora ya se acabó el ping-pong, pero esto es para los dos, ¿no? Órale, para los dos. Primero vamos a empezar contigo, Alexis. Chocó, eh, lo que yo me como una papilla. Comete esta, pendejo. ¿Qué es a lo que más le tienes miedo, viejo? Uy, verga, güey. A morirme antes de haber hecho todo lo que quiero. A morirte antes sí. de haber cumplido no tus objetivos. Sí, güey. No le tengo miedo a la muerte, güey. Siento que en cualquier momento que me muera estoy en paz. Conmigo mismo y mi existencia. Okay. Pero, güey, sí habría demasiadas cosas que dejaría inconclusas. Ese es mi peor miedo, güey. ¿Y tú y yo? Sí, también relacionado con la muerte, pero no la mía. Que se me mueran, o sea, personas cercanas, así de que. O sea, es, las pérdidas así cercanas. Si no tan cercanas y si ya esperadas, por ejemplo, un abuelito. Un abuelito me duele en un vergo, güey. No es que no la supere, sí la supero, solamente me duele en un vergo. Yo creo, y nunca he experimentado una pérdida así cercana, pero soy bien chillón, güey. O sea, yo soy okay, bien okay. sentimental en esos aspectos. Entonces ahí sí yo creo yeah. que. Eso me da miedo, a la verdad. Eso te da miedo. Simón. Muy malo, muy malo. Bueno, con esto cerramos la, las preguntas. Digo, y se si las hago. No, ¿tú? no, no. A ti, ¿cuál es tu peor miedo? Es que yo soy la entrevistadora. No no, yo... no, 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 no. Embárcate <laughs> a la verga. A ver, ¿cuál a es. Simón, no, ¿cuál mi, es tu peor miedo? Mi, mi mayor miedo. No, yo pues ya tengo el micrófono, hijo. Sí. sí este, para. mi mayor miedo es. Eh, igual estar relacionado con la muerte, porque al Chile, pues. Eh, nunca sabes cuándo te va a llegar, la neta. Sí, te puede ahorita. Te en cualquier ahorita, momento. En güey. cualquier momento. Entonces, es. Irme eh, y no haber hecho como tú, ¿verdad? No haber hecho lo, lo, que, lo que tengo eh, planeado. Uh -huh. Y otro miedo que tengo, porque tengo muchos, la verdad, no nomás es uno. Legal, legal. O otro miedo es eh, perderme, viejo, perderme perderme a mí mismo en cuanto a. No sé, llega un momento en tu vida y me ha pasado, Cristian, los 20, ¿no? Eh, iniciando Chilla 20. Huevo, ¡Qué la madre que estoy haciendo aquí! ¿Cuál es mi propósito? Me gusta esto, ¿no? Entonces, estoy estudiando esto, pero me gusta también esto. Ya ni sabes qué pedo, viejo, la Chile. Entonces. Sé que en algún momento, a lo mejor, pasando los 30, los 40, me voy a volver a perder porque cada etapa, cada, cada década, eh, eh, pues vas viendo... De los 20 a los 30 vives algo. ¿no? De los 30 a los 40 vives algo. Vives una etapa diferente porque a lo mejor de los 30 a 40 ya estás bien juntado o no, a lo mejor, o estás soltero y empiezas esa crisis, ¿no? Entonces, es, mi mayor miedo es no encontrar eh, una estabilidad emocional eh, en mí mismo. siento sea, perdido siempre. siento perdido cierto, siempre. ¿no? Y yo creo que para eso tengo que... Eh, va de la mano con lo, con lo anterior que te decíamos, ¿no? Mm. Hacer lo que a uno le gusta. Porque claro, si haces lo que te gusta, vas por ahí y creo que eh, ese problema se va por una por una vertiente. Ya, es, Se queda en segundo, tercer plano, hasta ter cuarto plano, creo yo. Entonces, ese sería mi miedo. Bien, sí, bien. Oye, viejo, entonces, Profundo, ya ahorita si quieres le llamo a, a, a la minita. Te veo bien acá, Ay, bien, sí, acá bien, bien, bien parado te va. Ya, ya vi acá tu, tu misil, entonces. <laughs> sí, sí, sí. Trae así la cabeza inflamada, inflamada. Ustedes no se la ven, pero ahorita háblale a la Entonces, minita. Sí, Entonces, vamos a... Me tengo que ir yo, eh, pero va a venir la minita para que platique con ustedes, la ah, conozcan. Güey. Gracias, gracias. Papi Loba. Entonces, hasta aquí nos vemos, ¿eh? Ah, nos vemos. Oye, güey, no mames, ya se tardó este pinche papi del norte, güey. güey. ¿A dónde pinche habrá minita ido? minita concha, güey. No, ya, que vaya ya por una minita. Yo conozco unas ya. más rápido llegan, güey. y sí, bueno, pues, de lo más rápido, sí. Alicia's Dollhouse, creo que le dicen. Se A ver, ¿qué? ¿Quién? No hola se puede sí. Ay, Dale, sí. hola acaba de, de llegar la Ay, sí. oh. uh, uh, mucho gusto no, así hola. de lejitos porque no quiero Ay, faltar de respeto está. señorita es quien lo regaña la sí. no lo regaña ¿Quién es <laughs> <está> <¿qué? ríe> I Ay, don't. qué guapura, a Saber quién eres tú, viejo? ¿Quién eres tú, mi amor? ¿Quién eres tú? <laughs> Oye, yo soy, yo soy el amigo de Alexis. Tú eres el tú eres Ay, qué cool. Es que los Ryan. No, yo, yeah. yo soy el Winman. Yo soy el Winman. <laughs> tú eres Alexis. el Winman. Sí. Ay, qué guapo. <laughs> ¿Cómo se conocieron? Ay. A ti. Que ¿cómo se conocieron? Oigan, ¿de qué se ríen? No, de que estás bonita, güey. No. Es ¿te gusta mi nada. pelo? ¿Te sí, gusta no mi te puedo wey. decir muchos cumplidos porque mi vieja se enoja, pero al chile sí estás guapa. No pasa, ¿eh? nada, yo no sé si es que Yo no sé celos. Mi vieja sí, güey, no importa. ¿No? Oye, me gusta Con que no guapa? se entere, con que no wey. se entere. Con que no se entere, ¿verdad? ¿Dónde te hiciste el pelo, güey? El pelo me lo hizo una amiga sí. eh, con cloro, ¿no? No, fíjate no, fíjate que no va te ayudando porque yo soy medio rubia, ¿verdad? Ah, ya. Pero ya, nada qué. más le me puso un tonito un poquito más abajo y ya, ¿verdad? Ya, Pero, se nos ay, ocupa ay, de colorar ay. sin problema, ¿no? Cuéntenme, chicos, ¿cómo están? Bien, güey. ¿Cómo? Te digo, tengo, tengo un pedo. ¿Cómo, ¿cómo yo... me dijiste? Perdóname, perdóname. ¿Cómo nada, me dijiste? Güey, nada, ¿Cómo nada, me nada, dijiste? Güey, nada, Mi amor, se lo dice. No, no, ¿cómo, dime, ¿cómo me dime, me puedo referir. A dime tú? Papi loba, ¿sí? O oh. Chiqui Baby, como tú quieras. Oye, Papi no. Tengo yo un pedo, güey, bien Dígame, 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 jovenazo. Con las mujeres, güey. Que se pintan, pero la raíz de oscuro, güey. O sea. ¿Por qué? Diría, o sea, ¿por qué? Si ¿por eres qué? rubia, ¿por qué? Sí, ¿para qué si te... eres rubia, ¿para qué te estás pintando la raíz de oscuro, güey? Pero, ¿qué tiene de malo? O sea, las mujeres nos gusta andar bien bien facho siempre. <laughs> nos encanta andar ahí, homoneando, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué? No, pues soy hater. Soy no, hater. Yo, eres yo. hater. Sí. O sea, ¿tú viste a una, a una chica que era así y te la llaman a esa chica. Me fue infiel. Te fue infiel a esa chica. Estábamos hablando ahorita del Papi del Norte, así ¿Y de dónde estaba papi del Norte? Sepa la verga ese puñeta. Ya, es ya se fue, no. le valió ya madre. Ya se fue. Ah, ah bueno, ok. Ya okay. le valió madre. ¿Y yo cómo le estoy cayendo? Ah, no, no. mira, me caerías mejor acá. Ah, <laughs> no, ¿no? A ver, chiquito. A ver. <laughs> Oye, claro. ¿quién es Alexis? Me dijeron que tú, Alexis, andaba, andaba buscando ah, una minita Yo sí. te quiero presentar a, a un amigo el día de hoy. Ok, se llama, ok. Alexis Brewster. Este. No, pues, te beso en cachete. O sea, preséntate bien un oh, guay chico, como me gusta. ¿no? Tiene feria, eh. No, 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 pero... Tranquilo. No más aparece, ah, pero no. Y, 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 ¿Y tienes feria, amigo? No, no más ya parece, no, pero no. No, no, pero no, pero no, pero yo yo soy yo soy le yo soy, yo soy fiel a mi novio, ¿ok? ¿Tienes ¿Quién novio? Es novio papi? Tengo novio, sí. A ver, papi, no, se llama. Soy, soy mujer de un solo hombre. ¿De quién? Pero me gusta andar de coqueta. Claro. Me encanta andar de coqueta. Le falle, le se les dice No, no, no. Me falta ese respeto, así, ah, por favor. Pero, a, así me no estoy me falta ese respeto. Coqueta, por favor. Soy coqueta y soy amable. Claro. Pero me gusta tocar también. No? <laughs> Oigan, les traigo por ahí este, un temita que me gustaría hablar con ustedes ver. Eh, en relaciones. Todos han tenido novia, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿sí? sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es para ustedes cuando están con la, con la minita ahí, que están ahí, y quieren hacer algo diferente, y la minita está que quiere esto y ustedes? No, 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 yo quiero esto. O sea, cómo, ¿cómo le dan la, a, la, ahora sí que la razón a ella? No hay nada que no se arregle con un vergaso. No, no, no. ¡Ah! No seas no así, no seas, tan... <laughs> no seas tan gato. No seas tan gato. Oye, Yeyo. Bueno, esto está muy gato. Corriendo ver. ¿tú dime, de dime tú, mi amor, a ver, dime tú, ¿cómo lo arreglas? ¿cómo, ¿cómo, ¿Cómo me tratarías? ¿Cómo me tratarías a ti, no? ¿A quién? A ver, ¿Cómo Bruster te trataría? No, ¿Tiene novio tiene novio respecto, No, no, por favor, no, no, a ver, a ver. No, no cambies el tema, por favor, Yeyo. A ver, tú, ¿cómo solucionas ese problema? Sí, pero a ver, ¿la quiero convencer de lo que yo quiero o hacer? Por darle por su lado. ¿Has hecho las dos cosas entonces? Sí, sí, sí. Bueno, o sea, ¿cómo, veces... la convences a, ¿cómo la convences de que no? Tenemos que hacer esto. Mira, saco el lado malo de la opción que estaba dando ella. <laughs> manera... Ok, güey. Okay. O sea, okay. llama manipulación, no, amiga. No, pero <laughs> objetivamente de que, güey, o sea... No, si suena mal, si no, pues si das la razón y vas, pilla, güey. O sea, sí, sí. hay veces que hay que ceder. Hay veces que, pues, si de replano la opción no suena bien y, pues, metes tu opinión, güey. Okay, o verdad. sea, no es... Dime es... un ejemplo. Ah, la chingada. Eh... Uh, por ejemplo, me ha tocado con el Que lugar. no quiera trapear. y me... ya, no, 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 no. Oye, oye, ya me di cuenta de tú eres machito tú, sí, muy, eh. machito, ay, muy machito tú, eh. Muy machito, ¿eh? Agresivo. Verlame, papi, machista. A mí no me cagan que que... los hombres así, me cagan. Ay, pero está, dos, está ¿no? guapo, sí que te la paso. Te la paso. <risa> <risa> me preguntaste tu barbita de Jesús, tu pelito. Ay, qué bonito rizo. Me han dicho que si soy eh, eh, pariente de papi del norte, así porque estamos guapillos, los. Dos. Ay, sí. ay, pero tú estás muy guapo, mi amor. Sí. Tú estás mi guapo, tienes novia, ¿ah? Sí, desgraciadamente, si no ahorita ¿Cómo, ya. ¿Cómo se dado llama? Dado. ¿Cómo se llama? Regina. Regina. Cuidado, eh. Que ando detrás ya. de acá de Yello. Cuídalo, eh, mendiga, porque ahí donde te descuides, ¡zas! Para <laughs> el sarto, ¿eh? Ya te dije, ¿y tú, mi amor? A ver, ¿tú tienes novia? Qué? ¿O no? No, 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 yo no. No, ¿por qué no, no. mi amor? No, no mando. No, Pero Yo no estoy gustando. Porque... ¿Cuándo, ¿Cuándo fue la última vez que tuviste novia? Hace ¿cuándo? dos años. Hace madre. dos años. Sí. ¿Y cómo te sientes ahorita? Con madre, güey. Con madre. Con madre. No, la verdad es que no tengo. Ahorita en este punto de mi vida no quiero tener una relación. O sea, ¿Se puede saber eso. el motivo? Estoy trabajando en mí. Esto, ay, me encantan en los hombres que trabajan en sí son más ¿no? Ay, ¿Te tocas? Sí, por gusto a veces. Pues, ay, ay, y ahora, y la siguiente ay, va a ser pensando ay, en ti, o sea, ya, ya ¿qué ay, te digo. bueno, y les quería, les quería, les quería plantar un reto. Un beso. No, 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 Aquí, aquí vamos a respetar, primero okay, que okay, nada. No. Okay, okay. Aquí venimos a, a grabar algo y entonces hay que respetarse. ¿sí? Ya <laughs> después detrás, de <detrás, risa> camas, miren ahí está la cama. Sí, tapan ah, cámaras lo que camas. ustedes quieran, ¿ok? Oh, yeah. oh. Pido primis, primis porque las conchas no las va a cambiar. <laughs> ay, con los fluidos. A mí me encantan con todos los fluidos ahí cuando voy a hoteles No cambien las sábanas con todos los fluidos corporales. Así de que los me excita mucho. Los los que que Pónganme trae... de sábana, no, dice. Pónganme de sábana, sí. No, no, oigan, no. este pedo de los moteles. ¿Ustedes creen que haya cámaras escondidas en los moteles? Sí. Sí. ¿En no en serio? todos, pero algunos deben de tener a huevo. Sí. Como, como cuadra, quémelo, este chingan de su madre, quémelos. ¿Cómo ah, cuál? Mira, te voy a decir algo. En, en, en el centro, en Veracruz, normalmente venden estos videos porno, güey. En donde, o sea, pues son videos porno así que ellos graban y son recopilaciones de cámaras escondidas así no en mames. En moteles pantrosos, pulgosos de ahí del centro. En sí, a la sí, verga. Sí, Pinche wow. Veracruz mágico, güey, Wow, wow. <laughs> Me gustaría salir uno de esos. Ah, no, de haber salido como en ocho, ay, amiga. Sí, no, no, miren, les voy a decir un sec... Bueno, no, no. no. A a ver, ver, ay, ándale, sí, ya estamos gente. en confianza. No, no, a mí me encanta que me graben. <laughs> a, a, haciendo, haciendo cositas, es delicioso, me encanta grabarme. Qué encanta, curioso. ¿Tienes gusta grabar? Cosas? No, por el momento, pero... Ay, es una buena idea. ¿Eh? Sí, para no andar cobrando y andar viendo viejos feos panzones gordos. Mejor que me vean ellas a mí no andar a tocándolos a, eh? a ellas la a eh? a pero, idea de negocio. Pero bueno, ¿de qué estamos hablando? De que... De moteles. Ah, los moteles. ¿Cuál es el mejor motel que aquí ustedes han ido? Pensándolo contigo, mi amor Uh, verga ¿De aquí? De, de donde sea O bueno, a, 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 desde aquí de Monterrey Sí, güey A mí personalmente los cuartos remodelados del Dalí, güey Me gustan un chingo Se me hace con madre uno que está ahí por la carretera, güey porque ya bueno, el Kyoto eh. ya, 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 ya fue, güey. Ya está mucho tiado, ¿no? Y sí, ya nunca le metieron cariño. Ya es lo mismo que pusieron hace como 12 años, güey. Sí, Esto lo remolaron hace como 3, 4 Se wey. ve que compa va, siempre <ríe> va, <ríe> ya, ya lo tienen usado. Wey. Eh, wey, soy Regio, güey. Tengo que buscar en otro lado. No puede ser en mi casa, güey. Yo sí tengo no, que vamos, salir a sí, explorar, güey. Sí, sí, sí. sí eh, estaba... Está, Ay, qué buenos tiempos aquellos cuando <laughs> iba a, a, a... ¿Cómo se llama? A, a hacerles eh, como que una evaluación a todos los moteles ahí con mi novio. Ay, qué rico. <laughs> Ay. ¿Cuántos años tienes, papi Loba? ¿De cuántos me veo, mi amor? Dieciocho. Ay, gracias. Lo que hacen las cirugías, ¿verdad? No, tengo 27 años. Tengo 27 ya, años. Ya estás peluda, ¿eh? Ya, bien peluda. ¿Quieres ver? No, mi vieja me pega, ando Fernando. te dije que no, me Regina, ya de cuídalo, ¿eh? Porque aquí lo tengo al lado, ¿eh? Y aquí está la cama, ya te dije. Oye, ¿y tú a qué, qué ¿Cuál ha sido el mejor motel que has sido, mi amor? Mi cuarto, güey. Yo soy foráneo de Chile, yo no, no tengo la necesidad. Ese motel sí, pata, güey. Sí, pues no, te, es que no tengo la necesidad, güey. Sí, yo no, si vivo en mi casa y así, pues a mí me vale verga. No tengo a mis papás, yo sí puedo coger en mi casa y pues vivo, vivo con mi mujer. Este. Que cuídalo, con... <laughs> sí. Cuídalo, <laughs> mía, ¿eh? Cuídalo. Sí, te... yo vivo con ella, entonces ese es nuestro cuarto de motel mejor. Ver, la cocina es un buen cuarto de <risa> <risa> En toda la casa, ¿no? <laughs> En toda la casa. <laughs> Ay, no, me están quienendo muy bien. Oigan, este, ¿qué les parece si ahora sí hacemos el reto? Porque se era, era, la onda. A ver, vamos a hacer un reto, miren. Eh, el primero. Es que ¿dónde lo puse? ¿Dónde me dónde, dijo ¿Dónde se... este estúpido que lo puso? Bueno, X. Ahorita hacemos, ahorita hacemos el reto, ¿sí? Ay, ¿qué está pasando ahí con el audio? Ay, no, a ver, no, ahí no... No, se... ¿qué pasó con...? Lo... Ah, Habla, ahí Alexis, escucha, ¿sí, por Sí, favor? sí, sí. Ahí se escucha, escuchas. Ah, está bueno. Sí, muy no, bien. ahí nos escuchamos, bueno, nos escuchamos. Eh, yo traje algo para un reto, pero... Ay, no sé dónde, Ya no me acuerdo dónde lo dejé. Ahí, es... discúlpenme. Eh, no les puedo decir porque es sorpresa, ah, okay. Okay? Okay. Pero okay, okay. ahorita, ahorita si me acuerdo, lo hacemos. Vamos a la, okay. vamos a la siguiente pregunta. Ah, a bien, ver, pues. usted me dijo que según... Me dijeron que... Que quieres ser actor Ah, sí ¿Te gustaría ser actor porno? <laughs> Fíjate que no, güey No tengo... No tengo el armamento Para ser actor porno <laughs> ¿Cómo? Si yo... Mira, tremendo brazo no Y brazo, oh, bien es, peludo Y bien peludo Ese sí es un pedo, güey Sí, oye sí, este ¿le pusiste bergamota bueno. o algo? ¿Algo te pusiste? Porque estás demasiado peludo de, de los brazos, la oye En general, güey pura pura pura... No, güey Siempre fui... Siempre fui así de peludo Siempre fui así, papi, sí si así estás aquí me imagino allá abajo, en la jungla, ¿cómo estará? ¿Ustedes cómo está el ranchito? Oh, de pilado. De pilón higiene. Ay, higiene. Ay, así me gustan de ¿A ti cómo te gustan las minitas? Este, Abiertas. No, Diego, ¿cómo no fue, mejor fue la pregunta? Ay, ¿Qué me pregunto? Que cómo te gustan de o, o peluditas. ¿Qué cosa? Allá abajo. Allá abajo. Eh, de piladitas. De piladitas. Sí. Se disfruta mejor, ¿no? Sí. Haces. Claro, el... sí. Ah, soy. A ah, me capaz de... que me hagan así. A ver quién me hace un así. Oye, ya ti Los dos te... te... Los dos. Disculpame, o disculpame los Que suena Discúlpame, A ver, sonó un celular por ahí. ¿Quién me está, mar ¿Quién me está marcando? Es como... Que no estoy chingando el, el Jesús Torres. Que... Contéstale, pero que no estoy chingando. ¿Pues, ¿Es tu novio? No, no, es, es uno que anda detrás de mí. Que anda, sí, que, que anda detrás de mí, digamos. Uno de tal. ¿Cómo se llama tu novio? Mi novio se llama. ¿Por qué quieres saber? Discúlpame. No, pues, pues yo soy preguntón. Bueno, mi novio se llama. Ay, es que no sé si decirlo o no. Es narco, es narco. No, no es narco, pero es, es, es conocido, es conocido. Es conocido. O sea, andas con un artista. Ando con un artista. Yeah. Es correcto. Ando okay. ¿No? con un artista. Se a llama a Barbie Beat. <laughs> <laughs> te quiero mucho, mi amor. Es Barbie Beat. <laughs> <Sí, risa> okay. yeah. Tú lo conoces, ¿no? Me había comentado sí, que sí, tú sí, sí, lo conoces. Sí, sí, lo conozco. Sí. ¿sí? Es, mi vida, es mi novio. ¿Lo conoces tú? No, pero me gustaría <laughs> conocerlo. En una de esas te lo bajo yo también, ¿no? Eh. Bueno, sigamos con la siguiente pregunta, ¿ok? Bueno, a ver, vamos a, a ahora sí vamos a ponernos un poquito más, más relajados. ¿Están relajados? ¿Sientes relajados? Sí. Sí, 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 relajadito. ¿Qué les está pareciendo este podcast? Bastante bonito, nada más que yo quiero saber dónde está Papi del Norte, güey. A ver. ¿Va a ¿Dónde se fue o qué? A ver, este, sucede que no podemos estar en el mismo lugar porque como somos la misma persona y yo soy otro universo, no podemos estar en el mismo lugar. Ah, si no, nos, nos contrarrestamos y se elimina. Ah, okay. Okay. O se muere, nos morimos los dos. O sea, Papi el, el, del Norte ahorita está detrás de la cortina. Ahorita sí, quién, quién sabe dónde anda ese güey. Yeah. Pero no podemos estar en el mismo lugar. Bien ¿sí? verga, güey. Yeah, qué bueno ah, que me explicas. Sí, ok. Ustedes saben de todas esas cosas de, del multiverso que sí. si se chocan uh -huh. dos partículas iguales, pues... Ay, ah, ya me estoy mamoneando, ¿verdad? Pero, <laughs> pero es algo que puede pasar, ¿no? ¿Ustedes creen eso en multiverso? No, para nada, güey. Yo quiero seguir viviendo. ¿Y, y cómo estoy aquí, estúpido? Cómo estoy yo aquí. Ah, yo entendí que si ustedes quieren eso del multiverso. Ah, no, que si ustedes creen eso del multiverso. Sí, completamente. Porque dime por qué estás aquí. Oye, qué buena excelente. Ya me robó la respuesta. Si eres, si eres de uno contestado, me que no, cómo serás en la cama, cabrón. Ay, qué suyito. Cinco horas de los cinco. Oye, no, yo también creo que sí puede pasar. Creo que sí puede existir. O sea, fuera de que te estoy viendo aquí. pues la prueba perfecta. Claro. Y, y, a ver, ya ya teniendo eso como introducción, ¿qué, ¿qué tipo de personalidad te gustaría a ti conocer que fuera de otro universo? Pero pues seas tú mismo, pero que sea de otra forma, ¿sí me entiendes? Como, sí. ¿a, a, a, ¿A quién te gustaría conocer? A, a la, al, al, ¿Al Alexis? Um, no sé, a lo mejor a, al, al pobre, al vagabundo, al exitoso, al marihuana. Mí no vas a estar hablando, ¿eh? <laughs> Acabas de mencionar todas <laughs> las que soy, güey. No, ¿De no, qué no, hablas? Al, al que es narco, no sé. ¿A quién te no, gustaría no, conocer? No. Fíjate, güey, me gustaría. Qué buena pregunta, qué buena pregunta, papi. Gracias. va, por favor. Papi Loba, papi perdón, Loba. Papi, Loba, papi Loba. Yo fíjate que me gustaría conocer. Si hay alguno vagabundo, me gustaría conocer al vagabundo. A ver serio? qué chingado llevó qué? para allá. ¿Por qué? Porque me da curiosidad de que, qué giro hubiera tenido que haber dado a mi vida para haber acabado de vagabundo. Nomás por curiosidad. Okay, a ver por bien. qué. Muy bien. ¿Y tú, mi amor? Ah, ya yo, presidente. Y yo presidente. Ay, no me lo creería, por eso me la Sí, por eso mismo. No me lo creería. ¿Qué le dirías al yo presidente? Que como verga le hizo, güey, ¿no? ¿Cómo verga le hizo, sí. yo estoy en pendejo. ¿Cómo ¿Qué, llevaste qué, esto qué, allá, güey? Sí, sí, sí. Yo jamás. ¿Cómo, ¿Cómo me transformaste en esto, no? Ah, sí, ¿no? Qué, qué buena, qué buena, qué buena, ¿cómo se llama? Eh, versión tuya. Sí, sí. ¿Qué, ¿Qué otra más te gustaría conocer? Mi versión vieja. ¿Vieja, ya grande? Sí. sí. No, Porque. Vieja qué? de mujer. Ah, ah, de ah, mujer. Okay, Oye, okay. No, uh, yo estoy en contra de que los, usted, los hombres de ustedes nos digan a nosotros así viejas, se escucha Oye, muy mal. Pero ustedes la, las mujeres di, nos dicen nuestro vato. Oye, pues ya no estén Disparejo, chingando. Vieja y vato, es vato, es ver, válido. A ver, sí, pero es, escucha más uh, detonante y más disruptivo que digas vieja. Ok, tienes razón. Va, vato, ay, aquí está mi vato. Escucha con cariñito, ¿no? Wow, ¿Cómo te gusta que te digan? A mí, mami, o loa. Por eso, que no va a decir mi mami, mi loba. Eso también se escucha medio gacho ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿No? Sí, imagínate. Sí, o sea, que dijera no, que fuera por la de no. Sí, es que aquí está mi mami. O no, sea, no. eso es cubano, o sea. Ah, ya, ya les entendí. Bueno, eh, ¿de qué estaba preguntando? De, Pero pregunté ¿eh? de que cómo por qué le estamos diciendo viejas a las viejas. Ah, sí, me caga eso. ¿Tú por qué? ¿Tú, tú eres así también? Tú le dices a, 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 las, a las minitas viejas? Sí, de repente para referirme, no, qué vieja o dos viejas, o tres Es que suena muy despectivo, ¿no creen? Yo no, creo que lo desde no. como lo tomemos es como suena. O sea, yo no le digo vieja por decir que, ah, una pendeja, ¿no? O sea, no. Ajá. Es una vieja, una huella. Una morra. Una morra. Una, una ruca. Una ruca. Una gata. Una ranfla. una las se escucha fundas. muy naco, eh. Sí, se escucha sí, naco. Sí, se puede Demasiado llegar muy naco. Sí. Te la doy, te la doy que se escucha naco. Pero pues vaya, somos raza, ¿no? Y falla. A, a, <laughs> tu, ay, a mi enemiga, ¿cómo le dices? A, mi, a tu socia, a tu socia. A mi socia, enemiga, sí. ¿cómo le dices? Eh, mi amor. Mi amor. Ay, gracias. Amor. Ay, gracias. cantando, Me estás cantando, <laughs> No, Tú eres de Brewster, quedamos. Mm. Brewster de, cantor, las, de, de los dos. De los dos. Aquí somos compartidos. también de tu vato, güey. Del Barbie B. Pero aquí no estoy en mi, oh. en mi universo. Ok. Ah, o aquí okay. hay un Barbie B también. También hay, también, también hay. hay. ¿Te lo ponemos? Ay, sí. sí. Llámale, llámale, Barbie B. Yeah. Oye, llámale. A ver si está Barbie B, Llámale, por favor. Llámale. Está como Sergio, por favor. Bueno. Ah, perro, revelando, ah. Nombres, revelando Re nombres, Re nombres. Ay, pues, nombres, ya lo no quemé. Nombres, Ay, nombres. qué pendejo estoy. Oigan, este... ¿Qué les parece sí Ah, se me olvidó, se me olvidó. Pero bueno. Nos es estabas que... también... Nos estabas preguntando, güey, de que... Me, que te estaba diciendo que me, me daría curiosidad ver a mi versión mujer. Ah, tu versión mujer, ¿por versión qué? Mujer? Porque haría, quiero ver qué tan puta soy si fuera mujer. Si sí, ya eres un puta, sí, güey. ¿Sí? Eh, sí, 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 sí. Uno no ha experimentado cómo se siente así que se la introduzcan. Imagínate, así cuando. Eso también sientes... lo puedes, eh, puedes no, calar ahorita, güey. Pero, ¿eh, pero se supone que las mujeres son multiorgásmicas, ¿no? Sí. Exacto. Eso sí. Eso estaría chido, experimentar famoso, el multiorgasmo. Oigan, sí, porque, por pues, bueno, yo todavía yo tengo mis, mis órganos vitales de hombre, pero vamos en la, en la transición, ¿no? Pero, te apoyamos, te apoyamos. Okay. Gracias, mi amor. Pero sí, me gustaría también, este, sentir mu muchos órganos porque, pues, el hombre normalmente nada más, ay, se sale pipilla y ya es todo. ¿eh? Este, entonces, si ya se te quitan las ganas de, de meter al delicioso, ¿no sí, les pasa a ustedes? Completamente, güey. Yo creo que es una, una de, las, de las desgracias más grandes que Dios hizo cuando nos inventó, carnal. O sea, nada más, vol volvernos nada más así para... Para de a tres minutos y nada más meter la verga y así ya. Porque ellas, pues se quedan con ganas de. Ahora sí, con ganas de verga. Sí, ahora sí. sí. <laughs> y nosotros no podemos. Nos, no nos da, bueno. No nos da el Power Aid. Ah, no, eh, eh, ¿por qué creen que pase eso? Porque, a ver, tú casi no estás hablando, mi amor. Estás muy tímido. No andes así, chiquito. Estás aquí en confianza. <laughs> sí, me pones este nervioso. Puta madre, no, no me está contestando. No me está contestando. Puede no estar con cae. la otra, aguas, ¿eh? Después me lo chingo. A ver, no andes tímido, mi amor. A ver. A ver, ¿qué me has preguntado? Estoy perdido. Es que me pone nervioso. Ah, de. de po, po, ¿Por qué crees.? ¿Por qué crees.? Este. No, no, mi amor. ¿Por qué eres? crees.? ¿Por qué crees que los hombres duramos. Um, menos que las mujeres. En el orgasmo. Mira, ahí te va. Tiene una explicación científica, güey. Dime, diga, Porque el vato cuando se masturba. Se masturba a venirse en chinga. Es de que de volada, güey. Entonces, literal. Acostumbras a tu miembro a venirse más rápido, güey. Es literal. Oh, si okay. quieres. O sea, si como vato quieres durar más. Entrénate tú solo O sea, no te la jales Para venirte ya Inmediato Bueno, es mamada Jala ¿Sí funciona? Vaya ¿Sí? dato masturbador Ay, oigan Ay, qué rico oigan, va, Vamos 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 a datos masturbadores ¿Les parece? No, va, va, va. Bueno, no eh, Mejor sexosos Para Órale. no copiarnos de, de grillando podcast Mejor Órale. datos sexosos A ver Esos de grillando podcast No valen verga ¿Por ah, qué? Podcast pata culero No, no digas eso, chiquito No, no te menosprecies, mi amor ya te estoy alabando y todo, mi amor. No, no te me las tan chiquito. ¿Tú no, yo sí me respeto, nomás está sucia, güey. No, 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 hay que ser así con nuestro trabajo, chiquito, ¿ok? No, está bien. Por favor, por favor. Por favor. <laughs> bueno, eh, datos sexosos. A ver, vamos a empezar contigo. ¿Tienes un dato sexoso interesante? Ahí te va. ¿Tú sabías que del tamaño que tienes la nariz? Es del tamaño que tienes el pito parado. No, fíjate, no sabía. O, o nada más soy yo. Sí, si no más ser estudio. No. Ay, <laughs> yo, verga. ¿Nada más no me está diciendo que está trabajando. Ay, está trabajando ya ves. No andan con amigos. No, está bien. Mi, ¿no? Mi, mi chiquito, te mando un beso. Bueno, ¿tú tienes un dato sexoso interesante? Ah, la verdad. Me está el spot. Eh. No, 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 Sea de hombre, mujer o animales, no pasa nada. ¿Me da chiquito? Claro que sí, ya me las estoy acabando. No pasa nada. Ya, ¿no? ¿Sabías que, güey, si cuando estás cogiendo y te vienes, te piques el fundido y se te resetea el poder? Oh. <laughs> Ay, qué rico. Dicen. dicen se rumora, ¿Lo, se ¿Lo has rumora. hecho, ¿lo has hecho? Dicen, dicen. Yo no el sé. El primo wey. de un amigo. ¿Tú lo has hecho? El primo de un amigo. El primo de un amigo. Sí, 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 sí. Ay, qué rico. Oigan, ¿sale? Oye, que, que los se chingan a sus primas? Sí, güey, sí sabía. Sí, güey. Ya me dice regio, güey. Ya, 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 ya me gradué como regio. Ya me gradué como regio. Ya eres ya un regio, regio, mi, mi amor. amor. ¿Ya cuántos llevas, años llevas aquí en, en Regiolandia, mi amor? Creo que ya como ocho, güey. Ocho nueve. años. No, ya, ya eres más de aquí que de allá de... de sí. um, ya eres ya regio, la chingada. De Jarocholandia. De Jarocholandia, de, Jaro de Veracruz. Sí, güey, ya... No soy más de acá... Pero sí tengo una bifurcación, o sea, a pesar de que llevo más tiempo viviendo allá, sí me siento como 50 por ciento y cincuenta de que cariño, así. Antes sí les decía a los regios de que, se la verga, yo siempre Veracruz, ¿no? Ajá. Pero, pues ahorita, pues ya son nueve yeah. años, y mi vieja es de acá sí, y así. No. Sí, es ah, ya. ella también es de acá. Mm -hmm. Yo pensé sí. que te la trajiste de allá contigo. No no no, 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 no. mi vieja es de acá, güey, okay. sí, y dato interesante, ok. Mm -hmm. Oye, eh, bueno, yo les, yo les digo esto que eh, de los regios que se chingan a sus primos porque la neta sí es cierto, oye. Yo no lo he hecho, pero tengo por ahí ciertas eh, amistades, conocidos que no, lo han sí, hecho ¿qué y... ¿Qué onda, prima? ¿Qué onda, prima? <laughs> ¿Qué onda prima? <laughs> no, no yo, yo, yo a mis primos los respeto. Ah, okay, ok. Porque obviamente... Pero ellos hombre. a mí no. No, no, yo soy hombre, obviamente, o sea, todavía tengo ahí mi, mi fundillo y todo el pedo, ah, pero pues... Yo lo respeto porque son primos, pero a veces sí se me antoja. Que, ay, Qué rico cuando los veo besar con sus novias, pero sí, o sea, la neta es sí, cierto. Y ma malos de rancho, malos de rancho. Sí. malos de rancho. Oye, a ti, a ti papi Loba, se te antoja así lo prohibido, güey. Perdón Aquí, por decirte, güey, otra vez. No, perdóname, señorita. Te, 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 ay, gracias, mi amor. Madame, Madame por favor. Madame. Madame. Ay, gracias. Sí. Esa perra es una dama, como dice una <laughs> Mira, esa perra es una dama. Hasta en las perras hay razas. Ah, exacto. Ay, sí. de perras. Sí. Hay perras de perras. ¿A hay de perras. Así de... <laughs> no, no, no me estés tocando si no te lo permito, perdame, por favor. Perdame, me excedí, me excedí. Bueno, me excedí. ¿de qué estamos hablando? Sí, cagada. Sí. sí, a ver, tienes Ay, una basura. Ay, gracias. Perdón, perdón, Acá perdón, tengo perdón. otra, mira. Ay, eso no se, se llama Pito, no es esa <risa> basurita. <risa> Oigan, ¿en ¿qué creen? Ya, ya me tengo que ir. No. Ya me okay. tengo que ir. Este... Oye, pero te, por favor, te voy a... me dijeron que tienes un primo. Un primo que, la neta, pues es regio, 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 que ya te, incluso ya te lo chingaste porque es tu primo de dinero. No, 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 no me lo he chingado. No, chinga... bueno, no, no. no. Sea, Todavía, no. Guiño, Todavía no. Guiño, guiño. Ajá, pero me dijeron que tienes un primo acá hay al Chile y yo lo quiero conocer, güey, a tu primo. ¿Para ¿sabes? qué lo quieres conocer? Pues porque dicen que es a toda madre y que pues es clasista, xenófobo, racista. Pero, y pues a mí pero me. ¿Pero qué sabe? necesitas de él tú? ¿Para qué lo quieres conocer? <coughs> ¿Qué sabes o sea, de él? Voy a emprender un negocio, güey. Y al Chile necesito capital de inversión. Y me dijeron que se vato, pues los de San Pedro se sabe que tienen, güey. Entonces, pues preséntamelo y hacemos unos negocitos acá y así, ¿no? Bueno. Ya te paso comisión. Bueno, claro que sí. Déjame le marco. Mm. Eh, es, es otro yo, pero es, es el riquillo. Es la versión riquilla mía. Ok. Ok, no es mi primo mm. estúpido. ¿eh? Ah, perdón. Okay. Okay. Sí, sí, sí. Es la versión mía rica. Es papi, mi rey. Papi sí, mi rey. Déjame le llamar a ver si no está ocupado. Eh, pues, siempre anda de fiesta y le digo a su puta madre. Okay. Nunca me invita, invítame, perro. <laughs> pero déjame le marco. ¿Qué te parece? Va sí. güey. Bueno, lo hacemos lo, los hemos pasado. Los dejo chiquitos. Mucho gusto, mi amor. Oh, mucho gracias, gusto. Mira, mira, mira. Fíjate este saludo Ay, gracias. Es a ver. ¿tú? Ay. Gracias. Gracias, me Ay. da mucho gusto. Mua. Mua. Me da mucho gusto conocerlos. Adiós, Un chicos. Gustazo. Me voy. Ay. Adiós. Te faltó despedirte de este. Ay. Ah, ah, güey, ¿dónde está? Mira, ya nos dejó Papi del Norte. Ya nos dejó Papi Loba, güey. Nos tienen bien mal atendidos aquí a la red. güey. Somos nosotros, sí, güey. güey. Ahorita, ¿quién sabe quién llegue? Sí, mira. mira quién llegó, ¿estos vatos ¿Quiénes son, güey? No, hombre, ya llegó ¿Quiénes son estos vatos, güey? güey. Nah, para esto mamá no güey. No, Chinga madre. Somos ¿verdad? buen pedo, güey. No te lo wey, bien esto, bien, Mira. Siéntate, güey. No, mira. Tú, sí. Diego. Diego, güey. Diego. Para ti. te, te, te sí. doy piquillo en el Diego. No, 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 todo bien. Todo bien. ¿Para quién es? Alexis. Alexis, un gustazo. tú te Un, un gustazo. Más perfil como yo. Perfil griego. No, venga, se siéntese para acá. Adelante, adelante está usted. No te pegues ahí que se le pega también a esa madres. Me toca, güey, porque tengo una pinche pam para grabar a esta mamá, güey. A ver, qué, qué tienen, a ver ¿quién es el vato pobre jodido que necesita emprender un negocio? Yo, güey, yo al Chile necesito de que la neta ando necesitado de feria, güey. ¿De feria? ¿De feria? Chile, sí, sí, güey. No, pues... ¿Tendrás un poquillo ahí que me des? Sí, pero me tienes que chupar, compadre. ¿Cómo s ves? Brewster, ¿te rifas o qué? No, no, usted, compadre. Oh, no, ¿a ¿poco te gustan así de pelo largo? No. Se supone que los mis reyes no son Jotos, güey. No, lo de chupar eso. O sea, más tener que. Ay, sí, patronos. ¿sí ah, entiendes? ya, chupar acá de que sí, la menor. No, pues sí, no, las la, 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 la hacemos. O claro. sea, lo que, yo, lo que yo te diga que hagas, lo vas a hacer, compadre. Ah, soy tu puta. No, no, no es mi puta, vas a ser mi, mi secuaz. Esclavo. Mi secuaz. No, esclavo sec no, porque luego van a decir que soy mamón. Va a ser mis secuaz, güey. Ah, mi qué bueno que cabrón. no eres mamón. ¿Qué, qué, qué, qué pinche negocio quieres poner o okay, qué, compadre? Quiero poner, güey. Fíjate, fíjate este pedo. A ver, cuéntame. A ver si me conviene. Si no, te mando a chingar a tu madre, compare Es un negocio de helados. Okay. Sí. pero los, los helados. Ah, discúlpame, sea. discúlpame, compare. Para la gente que no me conoce, yo soy Papi Mirrey, mucho gusto. Si quieren feria, márquenme 811-46-2432. Para está. que no les conteste, Simón. Sí, si, si ven ahí que tengo una foto ahí de fiesta, díganme. No, no, no. Si, si ven que te estoy, estoy de rumba, no me hablen como estos puñetas que me acaban de hablar, güey. Andaba con unas morritas acá, chinga madre, me caga eso, pero bueno, ya. ¿Dónde andabas, papi? ¿Dónde andaba, andabas, papi? A, andaba de rumba, compadre, allá en San Pedro. Pero en qué lugar así específicamente? Andaba en el salón del Safi, has ido. ¿Has entrado al Salón del Safi? Ah, jamás, no, güey, yo no. No, pues nunca has entrado, entrar, feria, compadre. Sí, pues no. cómo me estás pidiendo dinero. ¿Cómo ¿Para qué te pregunto? ¿Y tú, yo soy compadre? Yo sí ido, compadre. Tú has ido. pues no, tú compadre. sí te ves de fe, <ríe> compadre. <ríe> ¿Cuánto? ¿Cuál es tu presupuesto semanal, compadre? Dígame. No, me. ¿Para qué te digo el de en serio, güey? ¿Para qué te digo el de en serio? Es puro pedo, nomás parezco, güey. Puro cico. Pero, a ver, entonces, ¿a qué te dedicas? ¿Tú también quieres feria? Ah, espérame, no. la estás cagando, compadre. Yo, yo le tengo que compartir el micrófono. Ah, pues, la están no, No, real. no, A ver, a ver. Tenga, compadre, a ver. Discúlpame, discúlpame, tenga. Ni para eso no. Ni a eso le sabe el jodido de este. ¿Cómo lo ves, güey? <laughs> Es que no sabe qué es equipo de audio, güey. No sabe qué es un equipo de audio. Perdón, perdónme, güey. Estoy ignorante, güey. Estoy de Veracruz, güey. No, Soy una jaiba miada, güey. Una jaiva, güey. Sí. Ja que es una jaiba miada. miada. no, no. ¿Es no él? Mira, si eres mi rey debiste haber comido güey. Que bajes, no, no. ¿no? Yo, yo puro pura langosta. langosta. No, no, qué bajes yo pura langosta. O sea, sí. una disculpa, una disculpa. Sí, no, no, sí, no, sí no, disculpa, sí. no. A ver, dime, dime cuál es tu presupuesto semanal, no, fantasma no galock. Presupuesto 10.000 bolas nomás, güey, para pa pendejear, güey. No, me compadre, más porque no te voy a poder, te voy a transferir cien mil, cien mil bolas, compadre, eh. Para que te deje de jodiencias. A ver, ¿y a mí? Ah, ah, cuatícame el negocio de helados de qué. Ah, no, mira, ahí te va. Fíjate. Ya está, se me había olvidado. Es un negocio de helados. Pero los helados eh, tienen ahí este, pues, por ejemplo, ah, que de Oreo. Ah, no, pues le pones Oreo. No, que de Reese's y así. Pero eso ya pero, existe, compadre. No, perfecto, fíjate, fíjate, fíjate. Ya cuando pases así por, por la zona así de los autos, así, te van a voltear el helado. Y no se tiene que caer, güey. ¿No? Ok. Y ese va a ser el diferenciador. O güey. sea, un helado que no se derrite. Ah, no. O sea, cuando lo voltean así, tiene garantía. Y fíjate, fíjate, sí, lo bien, que otro que güey. se... Me... Blizzard se va a llamar el helado. Oigan, esto nomás, a ver. <laughs> a ver. Blizzard se va a llamar el helado. Eso? Eso. No, no, no. No, no, acá, no, ¿No? estás cabrón. ¿No compadre. se arma? No, Verga, no, güey. No, tiene que ser algo original, compadre. Algo completamente original. Bueno, que en lo que te den el helado te chupen el pito. ¿Qué tal? Nah, déjate, está bajeses, déjate de Está déjate Déjate, bajeses El infeliciaje no va a hacer eso. ¿No? La gente, la gentuza no va a hacer eso, compadre. Bueno. Préstame una no nomás. Es más, regálamela. Ahí la está dejamos. Bien, está para bien. Para que bien. nos llevemos bien. Si te ya sobra, si, regálame. Ya si te compras algo, te drogas con eso, ya es tu es pedo, pedo, compadre. Ah, sí, huevo. Oigan, quería preguntarles a ustedes si ustedes, a ustedes les cagan las cosas, algunas cosas. A mí me está cagando esto, pero pues ya estamos aquí sí. contoreando <laughs> Chinguen a su madre ustedes, güey, Chile. No, pues, Vamos a ver este segmento de chingar a su madre. A huevo. Al Chile. Entonces, ¿quién quiere empezar o qué? Yo. Tú a ver, ¿qué, a, ¿a quién quiere mandar a chingar a su madre? ¿O a qué quiere chingar a, a mandar a chingar a su madre? Chingas a tu madre. No, no, no es cierto. Este... A los mi reyes, güey. Menos a ti. Los mi Gracias. reyes chingan a su madre. Pero ¿por qué yo... Papi mi rey del norte. Porque... Este, pues nada más. Porque a veces se me hacen de que... Too much. Too much. Ay, no, sí, su puta madre. Sí me salió en lo mismo. Me salió, salió demasiado, sí, sí Se me hace un no. too much pop. Too much pop. Ray. Su pincha, sí, me estás arremetando. Vale. No, no, no. estás arremetando, no, ¿acaso? Perdón, perdón jamás. Ok, bueno, ok. Chiquen no a los mis reyes, menos sí. yo. A ah, huevo. Sí. ¿Y tú, compadre? Yo... Mira, vámonos por otro lado. Que chingas las los buchones, güey. Así es. sencillo, güey. ¿Por ¿Cómo qué con los buchones, compadre? Eh, güey, no sé, güey. Nunca me gustaba esa cultura, güey. Honestamente, o sea, esa. Acá me compadre Al chile al que quieran matar era... a Brewster, ¿eh? Conmigo, sí, no, no hay oh, pedo. No, esto, a mí me gustan no, los wey. buchones. No, no, no. Si quieren matar a alguien, ahí está Brewster. No, es que, güey, yo donde tengo pedo es el buchón que se pone prepotente, güey. Ahí es donde me causa problemas. Si, pues si lo si quieren ya... matar es ah, a Brewster, eh, amigo, Este vato no es pedo, todo. No, no, no. A mí me queda el que se pone. Bien mamón, güey, y se pone en el entre en que no, sí, es que, sí, ajá, sí. güey, y que todos o son sea, unos pendejos, porque todo, aparte los maestros. Sí, sí claro. güey, y aparte porque son los de que, ok, está bien que te creas tu cuento y tú creas que todos te tienen envidia, pero son los que van por la vida y tú me la pelas, se chingas a tu sí, madre. Se me se gusta que aspirinada. se pongan así bien mamones, güey, claro. eso sí me caga el palo, y siempre se da con la raza que es bien buchona, güey. Sí, sí, y y déjame es mi pedo. decirte algo, son gordos, <laughs> tienen panza, güey, Sí, y siempre usan. <laughs> y prietos Prietos, gorra sí. de, de animales, normalmente es un gallo, güey. Simón. Cinturón Versalles comprado en el mercado. Chinguen a su, su madre, madre, pinches jodidos. Oye. O sea, están. Pero pasados. los jodidos, ¿Pero o sea, los que no tienen pistola, o sea, todos Exacto. los que tienen pistola, eso sí se ven bien. Lo, por se ejemplo, ven perfecto. Los buchones de Sinaloa, esos sí tienen sí. feria. Cinturón, sí, 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 ves, sí, sí. Se visten bien, naco, pero tienen <laughs> feria. Son nacos con feria, ¿ok? Sí. Claro. Sí. Porque mira, todo fuera de San Pedro es naco, ¿no? Obvio pa, obvio, obvio ¿En qué obvio, zona pa. de San Pedro vives? así? De aquí? ¿En qué calle? No, ¿Cómo se llama? quieres saber, ¿No? compadre? no Te van a secuestrar. No, no. Te van a saltar esta mamada, mamá, bueno, sí, no, sí, no le digo nada. ¿Aquí se secuestrar o qué? Ah, no, no. no jamás. Aquí afuera tengo unos gorruros que a poner una verguiza ahorita. ahorita Perdame chucho, perdóname chucho. No, 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 no. <laughs> ah, te aquí está bien, compadre. Ah, huevo, sí, esa... Bueno, yo quiero mandar a chingar a su madre a mi vecino que está aquí enfrente, que es mi enemigo. Chinga a su madre, vecino, así, chinga a su madre, porque ¿les puedo contar la historia o qué? Bueno, fíjense, bueno, ya se las conté aquí afuera, pero ahora sí se va a contar más a detalle. Yo tengo mi Mi, ay, mi camioneta AMG, la estacioné ahí adelante. Ok. Entonces, este puñetas cree que es dueño. Fíjense, yo vivo en una calle que está así a lo largo, no lo sé dónde, está así a lo largo. Enfrente de mi casa está una casa, pero es del lado la casa. Sí, no. ¿sí? porque eh, enfrente de mi casa está la esquina de una, de una cuadra. Entonces, el, el, el vecino de la mera esquina puso su troca, una, una Cadillac. Entonces, quería mover la mía, la MG, muévela como si fuera de su pedazo, ¿verdad? ¿eh? Dije. Le, ese día, pues yo, yo no andaba de humor, la neta, yo no andaba de humor, la neta. Yo estaba en mi cuarto ahí con una minita. Eh, con una minita muy fresa, muy bonita. Este. Sofía, te mando besos. Este. Ana María, también a ti. Está bien. Este. Me caga tu, tu amiguito Santi, ese que anda atrás de ti. <laughs> Pero bueno, esto dato hizo que moviera la camioneta. Yo no me fijé que su bote de basura estaba atrás de mi. de mi camioneta. Le rayó mi AMG, pinche, pinche eh, eh, ¿cómo se? ¿Qué dice? Bote dije? de basura. Bote de basura. Se quebró, sale su pinche vieja a hacerme la de pedo. Y le dijo, eh, pendeja, no te pongas así. Y le caí el hocico. Me dijo, ay, está bien, discúlpame. Me tiene miedo, le hizo su puta madre. Sí. Y el vato me dijo, eh, espérame, ¿qué haces, pendejo? ¿Qué haces? Y yo me empecé a curar, le dije, ah, es un pinche bote de basura. Pero se me puso así el tiro, viene mi papá, mi papá le puso sus vergazos y le dijo, eh, a mi amigo, a mi hijo no le estás hablando así. Y le dije, sí a mí no me estás hablando así. Y ya este le dije pa, de deja esta escoria ahí hablando de este ser humano, déjalo ahí porque no vale, no vale madre, no la, la neta, es un ser humano que no vale madre. El gato se enojó, no se empezó a tirar madres, y lo dejamos ahí hablando, la neta. Sí, y, la, el, el, la violencia es el último recurso que iba a utilizar porque no, 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 no es de mi clase, dijo sí, sí. La violencia la, neta, la usan no. los que no tienen dinero. Exacto. Sí, los que los que vergan, los que me queman, son, son los guaruras los, guarruras, chuchos, los sí, chuchos, los que están ahí, a mis claro, secuaces. Sí, Entonces, este, tengan cuidado, ¿eh? por favor. Y chingas a tu madre vecino. Chingas, chingas a, a tu, tu madre, madre, chile. Chingas a, chingas a tu madre, güey. Toda, toda tu puta madre. madre. Eh, ¿A quién más quiere mandar a chingas a su madre? Yo quiero mandar a chingar a su madre, güey. A Santa Claus, güey. ¿Por qué? Porque al chile, güey. O sea... ¿Para qué me mienten, güey? ¿Quién te mintió de qué, viejo? No, de que existe y así. güey. Ah, okay, okay. Esas mamadillas que, güey, jugar con, con... O sea... Me acaban de decir el año pasado, güey, que no existe, güey. <laughs> pues cuántos años tienes paps. 28, güey. No mames. No, que se, pa se pasan de No mames. Sí, güey. 28, 28 años engañado. Se verga, o sea, también qué. creo que debiste de haber indagado un poco más porque es algo obvio, ¿no? Que tus ¿Ubicas, papis ubicas el navegar con bandera de pendejo. No. Sí, pues yo voy caminando con la misma bandera con la que navegan. No, pues ¿sí? ya, ya me di cuenta. ¿no? Sí, padre, no. me di cuenta. Pues, si te van a regalar cosas, tú finges demencia hasta que... Hasta lo último, hasta ¿no? Hasta lo que último. Estén, sí, uno que es jodido, tú porque te puedes comprar varias cosas con todo lo que tengas. Te ok. dinero, ¿no? Pero, pero ¿qué quieres mandar a a su a Santa Claus a o Santa Claus? A, ¿Pero el que tiene la culpa? Pues Santa Claus, es que no puedo mandar a chingar a su madre a mis papás. Ah, ah, bueno, ok, ok. Número okay, uno okay. es porque mi abuelita ya se murió. O sea, ya no la pueden chingar. Ok, ok. Yeah, yeah, Entonces, ya, ya, ya. Entonces, pues se va a la verga a Santa Claus. Bueno, chingas a tu madre a Santa sí, Claus. Man. ¿A alguien más que quiera mandar a chingar a su madre? A ver, güey. Ese es de usted, compadre. Ah, bueno. O sea. Quiero mandarle chingada, güey, a Diego Nazar. No. <laughs> no, güey. A mí me gustaría mandar a chingar a su madre. ¿Quién, güey? tienes alguien en mente? Ven, ¿Puedes hablar un poquito más fuerte, por favor, compadre? Simón, Simón. Como hombre, por favor. a <laughs> <Como hombre. risa> ah, huevo, huevo, huevo. Sí, con huevos. Chingada, <laughs> <laughs> o sea, Sí, cambia, güey. Yo quiero mandar a chingar a su madre al pendejo que se le ocurrió, güey, inventar el la puta semana laboral de cinco días, güey. Que se vaya a ah, la verga, güey. Sí, sí, está, está de la verga. Si fuera de cuatro, yo defiendo que estaría mejor este pedo. Cuatro por tres estaría chido. Sí, güey, estaría de la verga. Cinco días jalando y dos. Digo, güey, para la jodidencia acá. No, no, cinco no lo vivimos. y dos. No, yo, yo no, cinco no, y no, dos. dos haciendo, porque ¿no? pura verga que son dos. Hoy te tocó jalar. Ah, bueno. Y el sábado. En caso es un. Simón. Eso está peor, güey. Pero, eh. mm. sí, güey. No, sí que se ven a la verga, güey. Como odio, los jales godines completos. Vense a la chígane verga, güey. Tienen a su madre, sí, no sean así raza. Bueno, yo no trabajo, pero este me gusta que trabajen a mí, por, para mí todo el tiempo, ¿sí? sí. Todo el tiempo. Entonces, estoy del lado de ti, pero a ver, al, mismo, al mismo tiempo no, pero chinguen ching ching a su madre esos trabajos, ¿sí? Ok. Yo quiero mandar a chingar a su madre, fíjate, cuando voy a Cancún o cuando voy a, a Playita, ¿sí? A, a, a Riviera Maya. A Miami ya está enchoteado, compadre. Ya, ya? ya está enchoteado. No, yo, yo voy a, 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 a la, la, la isla, isla del padre, yo a, no, 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 ¿qué mamá no, estás es diciendo? Lo más, es lo más naco y, y lo más. Hay puro regio ahí, compadre. No, 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 sí, no, no. Sí. O sea, ahí no vayas, compadre. Nada. No, ahí no vayas. Es pinche playa fea. No, yeah. no. Está mejor acá en México. En México está la mera, la mera vaina. Okay. Eso te lo digo. Eh, todo lo que es Venezuela, Colombia, ¿has ido a Colombia? Venezuela no es México. No, te, okay. ¿has ido a Colombia? Ah, no. no Bueno, te voy a llevar okay. ¿Tú has ido a Colombia? Simón. Bueno, nomás te voy a llevar a ti, porque <laughs> Oye, por cierto, vi que fuiste a Cuba. ¿Cómo te fue con las putas? No, la verdad es que muy, muy bonito, güey. La verdad es que es divertido. Es, es un bonito lugar, güey. Buen desvergue. ¿Qué te puedo decir, güey? ¿Qué desvergue hiciste? Cuéntame. Güey, pues mira, la neta, fue una peda 24-7. El alcohol es muy barato, güey. Y la cerveza es muy pinches rica. Es muy, muy rica. Entonces, 24 horas, No, no, eh, pero las putas. Pero, 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 no, a ver. Hay que respetar, oye, hay que respetar, compadre. No, es o sea, las, las cubanas no sí. todas son putas. Sí, nada, sí, nada, sí. No, no, nada, no, nada. Las cubanas son muy bonitas, tienen su sí, cuerpo y claro. todo, pero sí. hay mujeres que se dedican a ser amas de casa, ¿no? Todas son así. Sí, okay. completamente. Perdónen, perdón, completamente. Perdón, no, perdón. No, respeto, pública, no, me me por excedí, favor. Perdóname. No, todas defiend. las personas cubanas que no nos están viendo porque no tienen internet ni tienen equipos donde vernos, Perdón No, eso es otra, es otra mamada, güey, sí. o sea. Cómo lo verga no van a tener internet, güey. O sea, yo fui, yo me desesperé, güey, Tiene sí. que subir una story de lo que estabas Sucediendo, de mi platillo, güey. Simón. Porque me subieron una una langosta, pinche langostona así, güey. Simón. Y ajo su puta madre, yo lo quería subir a, a, a pues a al history de Instagram, Simón. güey. Ay, qué mamada dije, va. Sí. Dije history. Sí, dije story. Yeah, story, no güey. Story, Disculpa Simón. a mina, qué es. <laughs> a mi story de Instagram. Y no podía, güey. Tenía que comprar una mamada o irme a un puto parque, güey. Hazme un puto favor, güey. No mames. Eh, te apuesto eh? que le tuviste tú que comparar. O sea, tu celular era router para todos los otros pinches pobretones, de, hecho, de seguro, güey. De hecho, güey, todos se quieren agarrar de mi celular. Sí, me... Pero bueno, olviden eso. A ver, cuéntame tu experiencia en Cuba. Güey, <laughs> <laughs> está con madre. Muy bonito, muy barato y muy rica la comida, güey. La gente está todísima madre. Entonces, todo el día nos salíamos desde la tarde a conocer el centro, La Habana Vieja. Está bien culera, pero está bien chida, güey. O sea, es una eso combinación es. extraña. Está atorado en los 50, se ve todo aver pero está bien divertido, güey. Y vas, la bodiguita está bien rico, güey. Agarras el pedo con madre. Te vas caminando al centro y pum, agarras una pedota. En la noche te vas de antro. Música cubana, un perreo mamalón, güey. Y de regreso, pues me mira a la casa y te la pasas con madre. No a repetías el ciclo. Te mamabas, te dormías, te mamabas, te dormías. Oye, o sea, está que fuiste, fuiste a hacer algo que haces, que puedes hacer aquí. O sea, sí, no fuiste a hacer negocios. No, ¿qué negocios haces? Estoy viendo que los carros son los que ¿Con 50, quién hacer negocios? ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, fíjate. La gente ya está medio. Eh, pues carece de, de conocimiento, digamos. Y uh -huh. son, son ignorantes, ¿ok? Porque las escuelas, pues. Sí hay escuelas, pero pues no muchos tienen los recursos, eh, monetariamente hablando, el recurso suficientemente para poder ser asequible una escuela, ¿no? Uh -huh. Entonces yo les pago a los niños las escuelas, la verdad, a muchos niños soy el padrino de muchos, ¿ok? Pero, fíjense, yo estoy lucrando, yo estoy lucrando con eso, porque le estoy diciendo, eh. Te vas a poner a estudiar, pero vas a ser doctor, cabrón, y vas a trabajar para mí. ¿Sí? ¿Ellos hey, están haciendo negocios ¿Es ahí? ¿sí? ¿no? Es una inversión, es una inversión. Estoy invirtiendo en el futuro de ellos y futuros doctores porque los mejores doctores salen de Cuba. ¿Sabían ustedes eso? Sí. eso? No, no, no sí, sabía. sí, sí, sí. Teniendo... ¿No sabías? ¿No sabías? Entonces, qué, ¿qué haces? ¿Qué lees? ¿Qué yo, sabes entonces? En Chile yo no leo nada. ¿no? No, sabe nada o sea, no sabe nada. O sea, tienes una idea malísima de un lado que, que se cae así. O sea, que, que no te esa. O ahí te que va. negocio tío, es que te, perdiste, te perdiste la explicación de que le dio Brewster a Papi del Norte. Para que se la puedas dar. ¿De dónde me sacaste, Bruster? Ah, no. lo recogí del centro, güey. Este pendejo. <laughs> lo vi ahí rumbado, lo bañé y lo traje, güey. Sea... Con razón, tu mente tan limitada. 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 Okay. Bueno. Yo soy de esa parte del sector ignorante. Pues... Puede ser. Sí, puede no. Puede pero pu puedes evolucionar si tú quieres. Si sí quiero. Pero no quiero, porque los límites están aquí. Pero bueno, estás muy limitado ahorita. <laughs> muy limitado, muy, muy limitado. Por eso vino por tu ayuda, güey. Sí, Para güey. que lo livianen. Claro. Esta... Solo no puede. Bueno, ya te dije. Te voy a ayudar. Pero vas a tener que ser mi secuaz Ya me dijiste que me vas a regalar feria Y me vas a llevar a Colombia Hay de ti donde no, ¿eh? Claro, claro Aquí están todos de testigos Claro, claro ¿Tú quieres ir a Colombia sí, o no? Sí, vamos Yo lo sigo Siempre sí, vamos al pedo. Las colombianas, uff, les encanta el acento colombiano de las mujeres. Sí, está sí, güey. ¿Lo, lo, ¿Lo puedes? ¿Fakear? ¿lo puedes? No, no, no me sale, güey. ¿A ti te sale? No, a mí tampoco, güey. Soy mal? ¿A ti? A ver, échatelo, échatelo. A ver, un intento no, cada uno para que intento, no. nos veamos todos voy voy a, empezar. Yo, a, a aquí. Empiezas. Vamos aquí No, espérate, parecen dos pitos. Doble, sí, Ven, a ver. A ver. Oye, amor, pues, dígame, papi, ¿qué hace por ahí? a ver, a ver. Vas, Oye, papi, ¿pero qué estás haciendo? Que nos vamos a ir de Roma a la noche. <laughs> pues, ¿qué? Pues, que se arme pa'l berraco. No. Muy, bien. No, okay, okay, muy, okay. muy sí, bien. sí, sí, sí. Oye, nos han perdido. ¿No? O sea, si, si han viajado, entonces, ah, no, tú no, no. él no, no, no. no, él lo, lo vas a hacer viajar. Bueno, te voy a entrenar, compadre. Te voy a sí. entrenar para que sepas. Fíjate, me encanta mucho porque cuando voy a Colombia son muy amables. O sea, te hablan siempre de usted. Es que usted, pues, papi, siempre debe estar ahí, sí, papi. de usted. Te hablan de usted. Y yo sí, me bueno. siento, obviamente, pues, miren sí. el parte. O sea, sí, tienen claro. que respetar a los hijos de su puta madre. Claro. Entonces, pero cuando tal un hombre así... No, amigo, déjame hacer la vuelta. Acá te hago lo, la vueltica. hago La vueltica. Pienso que me van a o algo, ah, no sé, güey. ¿Cómo sí, hablan, güey, yeah. los vatos? Wey. Pero son a todas los colombianos. La neta, sí, toda, sí pero sí tienen el cliché así de que el colombiano que conozcas es narcotraficante, ¿no? También como el mexicano. Mexicano sí, que güey. conozcan sí, los de que fuera es de México también, güey. Más que nada por la coca. Uf, Uf la coca está... Coca? ¿Tú, te, ¿Tú, papi, hey. mi rey, sí prueba de esas cosas o no? Yo pruebo de todo. De todo. A pues mí me reíes no, fiestero. Yo sí. pruebo de todo, yo de todo. Pues soy fiestero. Me acaban de cagar el palo sí, por venir aquí a estas mamadas. O bebé. sea, vienes bien periqueado. No, no, es muy periqueado ¿Eh? porque quería salir en cámara bien. Ah, bueno. ¿Okay? No quería salir chueco acá, sí. no, 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 yo no me pongo así, yo no estoy tan estúpido. No. Pero, <laughs> este, sí, los colombianos se les conoce mucho por que en aquellos tiempos eh, el pulvito mágico de, sí. de ángel que ellos, sí. pues, manufacturaban, ¿no? Por así decirlo. Pero igual acá como en, en México, los narcos como comentaron, también se nos conoce por eso, por ser así. Pues estaba el Chapo Guzmán. Y bueno, yo no así más nombre, ¿verdad? Porque sí, no, me, pues sí. me, me van a secuestrar a la verga. Sí. Y a lo mejor ustedes también. No, ¿no? primero a Brewster porque dijo que le cagan <laughs> los buchones. Sí, sí, sí. Me, a su ay, madre, Mira, si algo digo, no es como que, ay, conozco un potazo de pesados, claro que no. Pero a mi entendimiento, los más pesados son más sencillos, güey. O sea, es más el más de abajo que como que va empezando y empieza a agarrar Ferecita. Bueno, no, pues sí, a ver, a pero... A ver, pero es que hay de niveles. Hay de niveles. Porque hay vatos que tenemos feria y somos a todo dar. ¿Sí o no? Soy a todo dar, sí o no. Dice, sí, no, sí, 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 no, claro. A claro que sí. No, quieres decir a Colombia no puñeca. Colombia a todo dar. Sí, sí, sí. Ahí está, güey. Soy a todo dar, güey. Luego Hay vatos que tienen feria, güey, pero son los hijos de la chingada. ¿Cómo es esto? ¿Sabes cómo es? No, a ver, porque yo no tengo feria. ¿Sabes cómo es? No, no. no. Por ejemplo, conocen a, Bueno, no creo que lo conozcan. Ustedes no son de esos estratos sociales. Pero bueno, en mi círculo ahí tengo amigos que, pues los tolero porque son amigos, pero uh, tratan a las personas como si fueran juguetes. Como si fueran. ¿Cómo decirlo? Sí, como si fueran nada, como si fueran basura. Ah. Y la neta, pues a mí no se me hace chulo. Eh, compadre, no seas así, güey. O sea, de pedirles un cariñito, algo, güey, que no te veas tan mamón, güey. Es que tienes feria, estás pesado, no. pero tienes que ser más humilde. No, no, de ellos. mínimo le sueltas un tostón, ¿no? Eso, no, 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 no. mamá, no. pedí un 10.000 un, un o algo así. Ah, ok. Sí. O sea, tiene, a mí me gusta mezclar con la racia también. Me gusta ir de antro también, y todo el pedo. O sea, me, me encanta todo el cotorreo de color el tutifrute. A mí me encanta, yo soy así humilde. Bien, Me merga. encanta, me encanta. Y la vez pasada que con su puta me olía de la fregada, güey. Ahí y, no van los sanpetrinos, güey. Pero ya bien pedo. Ya bien aftereado Andaba bien fumigado. A mí me valía verga. Es más, me dio una gordita. Hijo su puta madre. Pinches putas que se aventaba, güey. Hijo su puta. ¿Ustedes se lo han hecho con una gordita? ¿Lo han hecho con una gordita o no? Pero nada más doña Tota. No, no. No digas mamadas, güey. Estábamos hablando de una dama. Este. Una dama gordita. De proporciones muy exuberantes. Como chingados. Exuberantes, eh. ¿Lo has hecho con una gordita? Exuberantes, no, pero sí gordita. Sí, gordita. ¿Tú compares Sí, por dos igual, güey. ¿Qué tal no tán... te pareció ese, ese, eh, ese delicioso con ella? Güey, bueno, fíjate que delicioso no me ha aventado, güey. Yo fue más comprobar lo que dicen de que la tragan con hambre, güey. <risa> oh, <risa> Wey, hero, no es wey. mentira, güey. Eres mi héroe, Y es no mentira. Es men... No es mentira. No, no, tú no, no es, no es mentira, así, o sea, No, si traía, hambre O sea, ya era el último lo que quejaba, compadre. Ah, güey, fue de esos días. Hay veces que pasan, güey. Hay veces sí. que poní pues, pedos, güey. Traías ganas, no sí. es. Vamos a ver qué pedo, güey. Pero te digo, no, ya al delicioso, no me aventé completo, pero. Sí. Pero qué tal se dejó. Interesante experiencia, güey. ¿Qué tal se dejó ir en tu bogán? No, es que hay que probarlo todo. La verdad, yo no... Yo no lo volví a repetir sobrio. Pero como dices tú, ya... Andas ahí de, de, con la... Afuera, ya la tres afuera. Ya una vez, chinga su madre, ¿no? Cualquier hoyo en guerra es hoyo. ¿Cómo es esa mamá? En tiempos de guerra todo hoyo es trinchera. Exacto. Eso. Menos los de... No sean jotos, eso sí. Como, uh, como aquel pendejo de, que de... Aquel rubio papi loba. Ese es pinche jotazo. Es un jotazo. Es un jotazo. Hijo de su puta madre, caga las bolas. Pero, pero está pero, bonito, ¿no? ¿O no? Si fuera hombre... Creo que estaría más guapo que yo. Sí. Sí, creo creo que sí, pero anda con sus mamás gays. Y yo respeto eso, pero se pasa de verga. Al chico, sí. se pasa de verga. Como también, por ejemplo, hay unos gays que se pasan de verga, compadre. A que, ver, echa. ¿sí? Que, bueno, no gays, transexuales, güey. Eh, que se eh, maquillen, eh. por más que se maquillen, güey. Y estoy tirando mierda porque es la verdad, güey. Se maquillan y se ven más hombres que mujeres. Okay. ¿Has visto eso? Los que se dejan la barba y como quiera se maquillan, ¿eso es Esa. lo que dices? No, 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 no. Deja tú la barba, güey. Parecen payasos. Literal ¿no? payasos de crucero, güey. O sea, sí, las drags la, Ándale, las, mal, las mentadas drags ah, okay. Exacto, eso me... Cómo me emputa ver eso, güey me, Visualmente me contamina la visión, güey ¿Qué, ¿Qué opinan uh -huh. tus papás sanpetrinos de, de las drags Y de este nuevo folclore que ah, está? ellos no saben... Ellos están en sus negocios, y ellos no, no... No se meten no, en, no se mete en eso Bueno, tío, una pregunta que tengo yo desde hace rato, ¿no? Porque fueron a, a, Por si no sabías, fueron ahí al podcast grillando Fue este papi del norte y fue José, güey ¿Cuándo wey? me invitas, güey? ¿Te ¿Te pronto, inventado? pronto, tú no te Siquiera preocupes. La no, te dije, pronto, pronto, pronto. pronto. Vaya a Colombia y después van para que contemos ah. todo lo que vamos a hacer va, en Colombia. Todas las mamás que vamos a... Vamos a hacer, todas las putas que vamos a coger. Es correcto, güey. Este, tengo una pregunta para, para Papi güey. Dime, dígame. ¿Qué opinas de los de San Luis? Los de San Luis. Sí. A la madre. ¿Qué te digo, carnal? Mira, jamás he pisado esas tierras. ¿Sí? y jamás las voy a pisar por una sencilla razón sí. son bien hijos de su puta madre puercos ¿Sí? <laughs> vienen aquí a hacer su desmadre a Monterrey a San Pedro he visto chiriuños ahí trabajando güey ahí bueno tengo varios <coughs> digo varios trabajan para mí digo ellos no porque yo lo, yo los yo los pongo en regla eh perros Quiero que, o sea, y fíjate, agarro los de mejor perfil porque ma la mayoría son morenos, son morenos, <laughs> tienen los ojos rasgados, sí, sí. son pretillos, chaparrillos, sí, dale. Y, y se dejan bien decir, sí jefe, sí patrón, pero yo agarro los que tengan perfil para que vean que todo mi equipo están guapos. De nivel. De nivel, sí, de man, nivel, sí, pero hay uno que otro ahí que está medio fe federal. Sí, esos Pero, van para pues, la terraza, ¿no? Como en Sonora Prime. No, nah, yo los pongo ahí en el sótano a que, a que andale, limpien, okay? yeah, Para que no se vea, para que no se vea. Sí, la almacena acomodando cosas. Eh. Intendencia, Ay, ahí, ¿sabes? Sí. Exacto, sí. exacto. Es el trabajo por déficit que deben de tener ellos. Son más feos. El de limpieza, cabrón. Esos así son todos, así en mi, en mi mansión. Ah, wow. Bueno, se pasan de verga porque los que trabajan ahí en San Pedro dejan un pinche cochinero, güey. Neta, van y tiran sus pinches eh, puerquería ahí. Y se ve mal, güey. En toda la región de Monterrey se ve mal eso, güey. ¿A ti te caga eso, güey? No, güey. No, a mí me caen bien los de San Luis, güey. A mí sí me caen bien los de... Pues es que yo también soy chiriguillo. Yo valgo verga. No, wey. no, no, pa. Pero tú te ves de perfil, pa. Tú te ves acá tipo griego. Pero o sea, acuérdate wey. que a mí me recogieron en el centro, güey. Yo era sí, un 3, pero... 8, Yo, A mí no se me puede olvidar de dónde vengo, güey. Ok. ¿Vas a caer tu dinero o sí, no, cabrón? Sí, pa. <laughs> pero, está, o sea... Wey. ¿Tienes perfil si sí, no? Sí, ¿Tienes? Ahí perfil. está, güey. No importa dónde viniste, güey. Tienes perfil, güey. Pero no y si te juntas conmigo, te, puede, te puedes elevar. Compre, ah, está bien. Pero solamente si mamá. me presentas al Fofo Márquez. No. Ya te lo presento con que hace puñetas. Perfecto. Tú ¿Quién quieres? tiene más feria? ¿Tú o él? No, nah, obviamente yo, compadre. Obviamente. obviamente yo me lo cojo así, sin condón, ese güey. Ah, weón. Así fácil. Wey. Pero sí se llevan, sí si son compas. Ah, somos compas ah, ya de hace años. Ese vato estaba conmigo en la primaria y yo le enseñé cómo coger a ese cabrón. <laughs> Exacto, yo compartí con la misma novia, güey. Ah, weón. Es más, la misma gorrita nos follamos a ese cabrón y yo ahí en el güey. güey. Ya un vacareando ese levato vato. Bueno, ¿de qué estamos hablando? No, no, güey, de, de lo de que Landa, tú quieras. Wey. Yo ya quedé ah, que voy bueno, no a Colombia. Estás contando de, de, de lo de San Luis, ¿no? Ajá, ah, sí. Ah, bueno, me cago. Jamás, nunca voy a San Luis. está en Cochino. No hay nada en San Luis. nada más 14, Real de 14, pero pinche pulillo pedorra. ¿no? Es cual, como cualquier otro de cualquiera de México. Este, ¿Por qué pueblo Mágico, güey. No sé por qué será Pueblo Mágico. Hay magos o algo así, llama mamás, eso, güey. <laughs> O sea, porque Pueblo Mágico, güey? Sí, no sé quién se lo corre esa mamada, porque aparte, sí llegó un punto en que le pusieron Pueblo Mágico a todo. Sí, a la ma. verga, todo, cualquier güey. pinche ranchillo, güey, que tenga una iglesia en medio y una plaza, Pueblo Mágico. Hay, hay un Tejabán con unos chicos, Pueblo Mágico. Se pasan de verga, nada eh, más güey. No, 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 <laughs> me, bueno, Santiago, yo voy mucho a Santiago. Me mama Santiago, amigo. ¿Usted ha ido a Santiago? Sí, güey, eh, un par de veces. No, pasa de verga Santiago, güey, eh, por La Rioja. Y bueno, yo siempre voy a, ir a La Rioja, <coughs> que es donde está lo más nice, lo más top de Santiago. Este, Está súper, súper, súper fancy Les lo recomiendo eh, ¿Ustedes han ido ahí? Para, sí, un par sí. de veces ¿Por que no Tengo amigos, fe, no, no pero que, tengo amigos con Feria Porque yo me llevo chido con las personas Yo, yo no soy como otras personas, güey Que yo no quiero raspar muebles, no quiero decir nombres no. Pero yo no soy como ¿Estás otras personas casual? Para nada, güey, sería para nada Este, otras personas mm -hmm. Eh de que yo sí me le caigo bien a todos, güey. Yo sí le caigo bien a todos, entonces me invitan <laughs> así de que más o me bueno más o... bueno, me, tragan, más o menos. me tragan, tragan, me tragan, me no, tragan. No, no, te no, bien, digo. Hay que llevarse, ah, De compadre. Hay que llevarse bien con todos, con cualquier estrato eh, social, sí, sí. porque conoces a mucha gente. Verísimo. Y eso te hace un muy buen, un buen ser humano. Sean muy buen ser humanos, este, Háganle caso a sus papás, por favor. Este, no se metan drogas. Y si se meten, pues compartan, ¿no? claro. Compartan. Sí. Ustedes qué drogas se meten? A ver, ¿tú, ¿tú qué droga te metes? Motita, motita. motita. ¿Traes sí. ahí que me des? No traigo, no traigo. Pero los sanpetrinos no fuman mota, carnal. Ah, ¿Cómo no? Es pues, como no? No, 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 Puro waxito, pura plumita de wax y Hydro. Ah, yo me hago. Bueno, a mí me hacen unos porritos. ¿De Hydro? De la mejor Hydro de California. Ah, malo, obviamente. ¿Eh? A ver Recién si no se importadita. No creo que la aguantes. No, no creo que la aguantes. Sí, es como una un patada pequeño. de elefante esa madre. S te la palia No creo que le aguantes Porque como dices Que vienes de acá De, de, de la calle Que Ajá. acá me comadre te recogió yo, yo, yo fumaba de que Rancho y nada, ramas Y cosas, No, eso es mamada Güey No, por favor Si vas a fumar Fuma, fuma algo bien, güey No yo, fumes mamada Te voy a contar una historia Yo mis primeros churros Me los ponchaba En papel de camión Y eso no es broma En papel de, de camión, camión Boletito wey. de camión ¿Qué na' es? ¿Qué más? Así de barrio. O sea, o sea ¿sabes que Esa madre tiene tinta. Simón. Y gérmenes de amadres. Y gérmenes, o, de o sea, de, del pinche operador de, Simón. de, de Pero cuando chofer. todo hace combustión, se, ya, se fueron los gérmenes. O sea, te, te, bueno, tienes razón, pero como quieras o a... Sea, Guau, wow, o sea, que... O sea, al infelizaje bien jodido, por ejemplo, aquí va el soleado, le encanta fumar así en papelitos de, sí, de camión, camión. De camión. Bueno, que aparte de la, de la mota, ¿qué más droga te metes tú? Nada más, nada más ¿Y tú qué más te metes? Aparte de los dedos, compadre <laughs> No, yo soy marihuana nomás Marihuana, puro marihuana Sí, hey, puro marihuana, y hasta el alcohol dejé, güey de pistear Pero el alcohol es una, no es una droga, yo estoy hablando de droga eh, chida Sí, no, 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 yo sé, yo sé, pero vaya, yo ya más dentro puro pura motita, güey Pura de motita nomás, Pura motita ¿De cuál, ¿De cuál fumas tú? Motita Cherry dirá en la <laughs> ¿Cómo vos sé que no conozco, a <laughs> a la Motita en Cherry. No creo que tengas el poder adquisitivo para conseguir eso. No, no, no. Pero yo no, no. tengo ahí guardado. Yo Pero ahí me compartes tantillo, güey. Te voy a regalar. Te voy a regalar. Voy a regalar. Qué te a buen pedo, de tu ahí le compartes acá compa. Eh, Le doy un churrillo, nomás, para que sí. se le ah, gane. Para que no se sienta mal. Un baisilla, un baisilla. Un baisilla, un baisilla. ¿le gusta la coca? Ah, wow, ah la coca, la light, nada más. La light. Sí, ma. En Cuba, güey, nada más. Sí, es mezclada con ron, güey. Si no. O sea, sí, si mezcladita con ron, sí, güey. Sí, sí. Pero bueno, yo estoy hablando de la coca y del polvito. Sí, también. La light. La... la light. La light también. <laughs> no, es que no hay coca light. polvito. La coca light. Sí, sí. Nah. Chingada madre. Es que, nah, no. es que nah, les, falta, les falta conocer. Les falta, falta barrio. Conocer, les falta barrio. Sí. No, no, cuál barrio. Eso es un bienaco. Les, les falta porte. Porte. Les falta porte, elegancia. Mira porque vienes vestido como no sé viejo con ah, estos pantalones random fact fue con los que por primera vez me recogió Bruce ah, la calle. De lo, hasta ya está lavado parecen de ahí de un mercado de jugares estos nomás de second hand dijera, De second second anda hand. Ándale, ay hijo su pinche madre. ya 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 te, ya se está pegando lo mío ya, 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 ya ya se se ves, rando, tu poco, camisa poco. pues está negra se ve bien Sí, bien, tienes buen porte, más a, eh, así cállate un poquito el corte ah, y la barba y te vas a, a ver bien porte fino. Bien porte Cómprate unas gafas mejor. Y me quito la gorra, ¿no? Porque es de nacos. No, la gorra más ponte la. Es que, ¿para qué quieres gorra, güey? ¿Estás haciendo solo aquí? ¿Para qué quieres lentes si no estás haciendo solo aquí? <laughs> para no pa los ojos. Ajá, la gorra para Ya pa sabes. Los... Eh, vengo enfiestado, sí. fumé motita, lentes negros, lentes oscuros. Lentes oscuros, el seguro. El lugar ya cerrado sabes. con lentes oscuros, marihuana seguro. Será. Ya mm. te la sabes, ya te la sabes. Pero bueno, pues... Eh... ¿Pero cuánto me das? cosa de que, por ejemplo, califica mi outfit. Como esos pendejos que andan ahí, sí, bueno, Cal sí, sí. califica mi outfit, ¿a califica o sea, ¿cuánto mi outfit. cuesta tu outfit? Mira, te voy a decir, tenis outfit. Nike del ajá, y luego pantalón de ajá, y luego camisa de ajá. A ver, pues ¿Cuál? dilo, dilo. el Chile, no sé, güey. ¿Cómo? ¿Qué Nike son estos? No, tengo no ya, para mí unos bueno, 500 dólares. de la verga, ¿no? eh, pantalón quién sabe de dónde, camisa cuidado con el perro, y, y, gorra y gorra robada. Gorra robada. Con sí, no, pinche madre, güey. No mames. ¿Con qué gente me trajiste, José? ¿Con qué gente me trajiste, cabrón? No mames. Bueno, este tu esclava, ¿De ¿qué cuántos kilates es? No mames. Mi esclava la dejé en la Chapa, casa, güey. <laughs> <laughs> mi esclava wey. no vino hoy. <laughs> Está hablando de esclava ah, ya, ya, ya. muñequera No, de no, es chafa. Es de fierro así no, de que. No, ¿cómo, y cómo, ni ¿cómo? siquiera es inoxidable, ¿no? Si se oxida. No es mames. Eso. Si vas a traer fierros. Tienen que ser sí. metales preciosos. Quítate esa chingadera, güey. Perdóname, güey. No, no miedo, me alcanza, güey. Me gusta no, aparentar. Me a que tengo wey, no mames, Me gusta aparentar. No, güey. Tengo... No, así somos los pobres. Bueno, pues es cierto, ya sí, tengo sí. A ti roña. Sí. Bueno, a ver, tú, cuéntame tu outfit. ¿cuánto, ¿Cuánto te costan esas marcas que tienes en los pies? Tan baratos, güey, como 60 dólares. 60 dólares. Sí, güey. Pues bueno, de pedirlo, los compraste en Estados Unidos. Che, ¿En ya, dónde eso dónde sí, eso sí. dónde los compraste? Es... A la verga. No sé si fue en Foot Locker, güey. No sé, la neta, no me acuerdo. ¿Pero en qué Pero ciudad? Ah, era... fue en Houston. Ah, ok, Houston, está bien. Pasa, okay, El pantalón pasó. que por cierto lo trae roto, ¿qué okay, naco? <laughs> está todo berreado ya, güey. Es que ya no me alcanza otro nuevo. Ya este ya, mira, en su momento costó a lo mejor como 800 pesos, güey, pero ya tiene 500. como unos 6-7 años wey, de ya unos 100 bolas. Ok, bueno. La camisa, ¿Qué onda con la camisa? La esa? camisa, güey, me la compré. ¿De hongos, tongueas o qué, compadre? De repente, güey. De repente. Eh, de repente. El, pero, el reloj que traes, sí, el watch. ¿cómo? Ese. Ese sí está más decente. Está ¿Qué más marca decente, es? MT, Citizen. Bueno, está bien, está, sí, ya está decente. más decente, ya está más descostoso. Pero digo 20 wey. mil bolas, Miren. Regalado, güey, no sé. O sea, Como mi te jefe. regalan. Mi jefe, mi jefe, ¿a poco no te dan a topa? Ah, no, sin sí, papi, papi, me da todo, obviamente. Amigo, me da todo. Sí, Pero a ver, claro. ¿tu cadena? Veo que traes una cadena, ¿qué, qué, qué es eso? ¿De qué, qué sí. material es? No, hombre, esto así es de metal ahí, en... <ríe> <ríe> esto es del mercado, güey. Chinga, madre, güey, no mames. O sea, ¿soy el único que trae oro, ¿qué? A huevo. Sí, güey. Les voy a regalar una cadena a cada uno, estaría bien, para que vean el porte. ¿Cómo, ¿Cómo pesa en el cuello? El helado que pesa en el cuello, exacto. Mm -hmm. Una cubanita. Una cubanita. Y, y también tu barbita está bien, pero alineate un poquito más compadre, para que Uy, no se te acerquen las minitas para que vale, se vean vale, vale. las la, las Ana Paulas y todas esas mamás <laughs> Ana Sofis Son las dos. Sea, eh, sí, era el consejo. Qué mamada, güey. Tengo un chingo de amigas que se llaman y casi igual, güey. Se, ¿Sí? se llaman todas que Ana Sofía, que Ana Sofía, Regina, eh, Regina, güey. Qué otro más. Pa eh, Paulina. Paula, Pao. Están mamadas, güey. No sí, mames, güey. ¿Por qué quieren que sean así? Maritere. No, ese nombre es señora. Esa es la que hace la aseo Esa es Mari, Mari. Esa es la Mari. Mari que cocina unos, hijo de su puta madre, cocina unos pinches huevos, bien ricos, son huevos, pero bien ricos. Los voy a invitar, para que vean los huevos que tiene, más bien, los huevos que cocina. Mari, ¿eh? Que ah, también es transexual. <laughs> no, discúlpame, Mari, no, no, discúlpame porque luego no me va a comer, güey, pues, se me pone en perra. Ah, te pone en ¿eh? perra. ¿Sí, se ¿se, se pone sí, el tiro. Sí, no, porque pues es que es de chiquillo, ¿no? El, es la el, nana, el taco, la nana. La... Sí. Exacto. Si tengo un problema con ella, eh, Mari, este, tráete esto, bolá. Sí. O sea, bolá, va ahí en fiega, así donde esté él. Es más, la, la semana pasada yo estaba en Vancouver. Mm. Dije, Vancouver eh, Mari, Wings, no hagan mamás, compadre ¿Cómo va a ser Vancouver, güey? <laughs> sí, 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 sí. Vancouver, allá en Canadá, compadre ¿Sí? Perdón, perdón a mi ignorancia Sí, si es que en yo la, no conozco en, Canadá en la, Columbia, en la Columbia Británica En British okay. Columbia okay? Okay. Yo andaba allá rumbiándola por allá Haciendo negocios No como aquel baboso Que no va a Cuba a, a, a hacer pendejadas Y a hacer lo mismo que hace aquí, güey Nada No mames, nada, güey sí. Y a, a, a gastar dinero en, en mamadas En cerveza sí, Bueno, yo fui a hacer negocios Allá a Vancouver a Chile se me olvidó mi credencial, güey. Mi credencial. Le dije, eh, María, lánzate por la pinche credencial. Vente, un, bueno, el primero que fue a Toronto. De Toronto, vente para Vancouver. Llegó en chinguiza en 16 horas. Llegó un putiza. que gracias, María. Después la mandé. No, le compré lo que ella quería. Ya, ya. Le di sus papachitos. El pedo. El un regalito, pero bueno. O ¿Por sea, qué quieren que se llaman Ana Sofi, Paula o Pau, qué? Espérame, me, me, me quedó un dato muy curioso. ¿Qué pasó, ¿a, poco, ¿A poco tú a, a tu mari la tienes con pasaporte y visa? Claro, pa, claro. Yeah. Todos los que trabajan para mí tienen todo pasaporte eso, güey. Porque si yo voy a ocupar algo en el en cualquier parte del mundo que yo esté, ellos tienen que estar preparados. Ah, huevo. Sí. No ocupas trabajadores, dices. ¿no? <laughs> <laughs> ah, huevo. ¿Por qué? ¿Quieres trabajar para mí? No, para nada, para nada. Te voy a tener todos lados. Compas, compares. somos compas, así. Bueno, bueno, uh. ok. Este. Ah, les decía. Ana por, office, porque, a Ana ¿Por qué? ¿Por eh, qué por ese qué? pinche nombre, güey? Pues, no, no más. ¿Por qué crees no sé. tú? tú? Yo creo, güey, que como... Es costumbre y cultura, cabrón. Como todos, o sea, como siempre ha sido así. O sea, a ver. La costumbre y cultura es que le pongan un nombre bonito, estético, ¿no? Se pudiera decir así. Que y si, mamón, le ponen, mamón, ah, si le ponen si le ponen, este, Ernestina, pues el chileno... No, ojalá, bueno, no. nada, nada, a chido Se llama así la ama de llaves, güey. Por eso te digo. Entonces, que no, no, o sea, tienen que poner acá un nombre acá perfumadito, ¿no? Sí. Y siento que esos nombres son los, perfumadi los perfumaditos. ¿Tú crees también eso? Güey, sí, pero siento que también. Bueno, es que los nombres también se van por modas, güey. O sea, siento que. ¿Hubo algún momento, alguna mamá san petrina que se le ocurrió que, güey, este nombre está bien verga para mi hija? Empezaron a rebotar entre ellas y todas le dieron. Dale que en unos 10 años, güey, van a hacer otros nombres de San Petrinas. Creo yo. Se te hace. Wow. Sí, güey, esa es... Es, es tendencia en el mundo. Tendencia. Es lo que siempre sí, pasa, güey. Sí. Hay nombres muy comunes. ¿Cuáles wey? eran los pasados? A ver. A ver no, a ver. Chile no me lo sé, güey. No soy de San Ay, Pedro, güey. que haya sido así. No ah, bueno, pero tú sí eres de San Pedro, a ver. Sí, los yo, no, yo no me pongo a ver esas mamás. Yo estoy ocupado haciendo negocios. Go, 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 go. O sea, por lo mejor este cabrón sí. ¿Tú sí sabes o no? De, o sea. de San Petrino, no sí, no sé sí. cuáles eran antes pero bueno de los que ahorita están actualmente es Ana Sofi Pau eh, qué más dijimos Valvina Valvina cómo Valvina Bal, sí ese también Vale también va, va, Valeria, Valentina vale. Valentina sí le voy nada a sí le voy a ver más y todas nomás. Y para los hombres eh, eh, Santi, Santi. Santiago este Marcos Diego Diego eh, Daniel, Daniel también eh, y to otros pinches nombres también más así como que ah, sí. más Más fancy, ¿verdad? Sí, ah, Pero bueno, oigan, este quería preguntarles algo ya más personal. A ver, échale. a ver, saca. Algo más personal, espero que contesten con la pura, pura y sinceramente verdad. Échatelo. Sí. Cuando ustedes van a comer a un restaurante, ¿sí? Mm. Los atienden bien todo el pedo. Pues va van con el dinero exacto, ¿no? Mm. ¿Los atiende bien el mesero o la mesera? Eh, ¿Dejan propina? ¿O ¿No dejan propina? Siempre dejo propina aunque no me atiendan bien. ¿Por qué si no te atendieron bien? Por costumbre. ¿Así lo hacen en, en, en Jarochalandia? No, así yo creo lo, me, lo, lo hacía de mi papá. Ok. Y ¿Tú, por eso. ¿Y tú, compadre? Yo también siempre dejo aunque me atiendan ojete, güey. Pero porque yo era mesero. Oh, <laughs> okay. Literal, yo, okay. yo sí fui mesero, güey. Yo wey. también, yo también fui dirías? mesero. <laughs> no, yo también fui mesero, ¿no? Si fuiste <laughs> por ocho, que no hayas sido mesero. <laughs> sí, no mames, güey. Ah, okay. no okay. Eso okay. ya no fue mames. la mejora, güey. Eso no mames. Sí, güey, entonces sí, o sea sé lo que de la verga que está ahí, que aparte es que está de la verga jalando ahí cocina, güey, y el bar, si es que tienen bar, te caquea un porcentaje de tus cuentas, güey no importa si te dieron propina o no entonces, sí, para pasármela de verga que todavía pierda lana el morro, nah, no, güey Sí, pero ahí, pero, pero, ahí, sí. ahí la jugada, güey, no es o sea, como te digo ahí la jugada no, no es el cliente, güey, ahí la jugada es el local, ¿me entiendes? Porque no debería sí, de sí, ser sí. así, vete a la verga. Correcto raga. O sea, sí, el local bueno. no tiene por qué estar dividiendo las cuentas. O sea, la propina, sí, sí dejaron propina, pero si no hay propina, qué verga, güey. O sea, yo sí. no le digo al mesero, deja, digo al cliente, déjame la propina, déjame ¿me entiendes? Propina. O déjame esto, o sea, y está de la sí. verga cuando. Hay algún mesero que sí lo hace, porque sí hay meseros sí, que lo hacen. Sí, sí, meseros que lo hacen. Y últimamente más, ¿no? Como esta madre, la propina obligatoria es de la verga, güey. Está de la no, güey. Yo puedo dejar un. Vein... usted está de la verga, ¿no? Pero para mí, o sea. Pero a ver, hasta ti que eres millonario, te voy a decir. A ver, tú ya vas a dejarnos sé, el 20% de propina. Bueno, en tu casa, el 50% de propina, porque tú tienes mucha lana, ¿no? Papi, yo no, pero cua... yo, no, yo no me fijo sí. en el porcentaje. Yo dejo un fajo y. Ándale. Eh, que se hagan garras. Ahora, a ver, dime. Y imagínate que vas a sacar así el fajo, güey, <laughs> para que se hagan garras y de repente te dice el mesero. Tienes que sacar un fajo y, y dejarlo de propina. Tú ya lo ibas a hacer como quiera, pero ya te dijo el mesero. ¿A poco no bueno. dices? Pues ahora que se vaya a la verga y ahora no le dejo ni puta madre porque no me va a estar diciendo cuánto dejarle, güey. Nunca me ha pasado, pero el día que me pase, güey, hijo de su puta madre, güey, ¿Ves? no va a volver a trabajar ahí. De mí sacó de ese cabrón. Sí. sí. porque a mí nadie me habla así, nadie me da órdenes. No sabes quién es su familia, pendejo. Exacto. Oh, bueno. Entonces, cuidado con los meseros cuando iba, porque yo siempre dejo buena propina. Sí, que es el enganche de un carro Andale. de un tipo Ferrari así mínimo es ese. mínimo mínimo el enganche entonces no me, no se me pongan necios ¿eh? no se me pongan necios porque creo que dejo buena propina jodidos jodidos están sí, sí, ahí sí. cabrones al chile están de meseros el chile no el chile. no pero hay que respetar los meseros porque es un trabajo al chile creo que es muy arduo o sea tú ustedes trabajaron no sí. entonces yo creo que si, si, me, si me ponen un reto de que más por, por andar, pues no tengo nada que hacer, yo ando rumbiándole haciendo negocios. Pero si me dicen, eh, ponte de mesero, yo creo que la cagaría con sí. los platos. Se yo me cagaría todo, güey, al Chile, güey. Yo también creo. ¿Qué crees? Que la cagaría. Al Chile, la neta, hay que sí. ser honestos, porque sí, jamás pero... en mi vida he levantado un plato, güey. No, no naciste en la servidumbre, güey. No sabe no. servir. No, entonces. De hecho, este. Me han dicho, eh, este. Levanta el tenedor porque se cayó. No, pues para eso está. ¡Mari! ¡Mari! Ah, sí, sí, sí. Mi gente todo hace por mí, entonces. Sí. No, se me va a caer todo. Imagínate, veo con una minita que, que está ahí bonita. Sí. Se derrama todo el líquido ahí en se su vestido, súper sí. caro y no. Y luego se cae el agua. No, no, no mames, <laughs> güey. No, sí, sería una putiza, güey. ¿Cómo va la.? ¿Cómo, José? ¿Va bien? Habla, güey. ¿Por qué estás mudo o qué? No. Entonces, compadre, es, ¿es, tu es chofer? Una, era la pinche puta ahí en la cama, güey. <laughs> puta madre, güey. Oye, ¿quién es, ¿quién es José, güey? ¿Tu chofer? José o es qué, mi qué es? Chofer. ¿Es chofer, José es mi chofer, oh, este, wow. ahí de vez en cuando le doy un 500 Ah, oh, güey. Pero wow. está bien, bien comido, bien cogido el compadre, pero es, eh, es parte es de la bien. familia también. A ver, yo quiero preguntarte algo, así, tú, así las familias sanpetrinas normalmente así tienen la servidumbre y así, güey. Pero siempre dicen, no, ah, hombre, pero las tratamos como de la familia, las queremos y así, pero como quiera comen una mesa separada, como quieran, nos da asco de que saludarla de no, beso. No, nah, no, no. Nos mira. da asco saludarla de beso, tiene su baño por separado, ¿no? O sea, Tienen eh, su cuarto y su baño separado, eh, sí, eh, sí. Pero. Yo puedo, podemos, yo invito, a, yo invito a José a comer ahí a mi lado, sí. o sea, no tengo ningún, porque son personas, Simón. les estoy dando trabajo, sí. o sea, no, no O sea, no. que primero te sirva y ya luego se sientan sí, a comer, ¿no? Sí, obviamente, primero va a hacer su trabajo, sí, que sí, es servirme, sí. servirle a todos, y después al el último de ellos se sientan, güey, ahí al lado de mí, donde ¿Y sea. Y si sobró, si no, así no, no, no hay, no, pues no, que vaya a comprar algo. No, 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 siempre hay comida, siempre sobra, o sea, ¿qué crees de, que Ah, pues le vas y le compras algo así. De, no, 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 la mejor comida siempre comen mi gente. Ah, ok, qué bueno. No me lo no me rebajando, Perdóname, perdón. Si no me sentí en confianza, bella, me sentí en confianza. No, no, aquí sí. Sí. sentí que ya Mira, tu feria era nada. mía, sentí no, que no, ya no, tu no. feria era mía. Sí, perdóname ya, perdóname, ya perdóname. ya me estás ya me estás quedando mal. No, güey, tantito no, más le pego, te pego, te pego un, un vergazo al chofer, perdóname, güey. Ya estaba escupiendo, sí, lo que hace tantito dinero, ¿te das cuenta, güey? El dinero no es para todo, definitivamente. por eso dice que Dios no le da alas a los alacranes, güey. Tú no estás hecho para tener dinero, güey. Lo dijo exactamente. No, sí, lo siento. ¿Qué onda? Y soy Escorpio, ¿no? Y soy Escorpio, Oigan, este ya me tengo que ir me están hablando de, de un consorcio eh, tengo que saben qué es un consorcio al chile no chile yo tampoco, pero es un evento en donde. Me lo dice mucho mi papá, pero dice, me dice. Me lo dice mucho, <laughs> pero es un evento en donde van varios eh, expositores de negocios. Ay, varios expositores de negocios y me proponen, así como tú, uh -huh. negocios pendejos. Yo les doy la feria, uh -huh. pero ellos sí tienen ideas, ideas pendejas, pero creativas. Claro. Eh, uh -huh. Chingue su madre. Como siempre, estoy drogado, sí, ten acá. Uh -huh. Ahorita me agarraste uh -huh. en la pre, pero. La pre. No, estoy drogado, pues uh -huh. no, acá te quedar al fajo. Pero bueno, allá antes de irme, me gustaría decirme. ¿Qué te gustaría decir a tu audiencia, si viejo? Carnal, pues la verdad me, me gustaría decirles que no conozcan a Papi mi rey, conozcan a Papi Loba y conozcan. No, o, sea, o sea, nada en contra ¿por de por ti, nada en contra de ti. ¿Por qué, cabrón? Pues porque para conocerte a ti, primero tienen que tener un poder adquisitivo muy grande, güey. No, tú eres no exclusivo, eres se como más, Luis Miguel. A ver, no, ¿no? Luis Miguel es mi compa, güey. Por eso te Cuando digo. Quieras conocerlo. O sea, tú no puedes estar conociendo a cualquier a persona. A ver, a ver, así. No, creo que no me estás entendiendo a y no me pusiste atención ahorita. Yo no me puedo mezclar con cualquier tejido social, con okay. cualquier estrato social. Ok. No pasa nada, me Perfecto. pueden conocer. No pasa nada. No hagan caso a este. Eh, ¿a dónde, lo a este ¿A ¿Dónde lo agarraste este vato? ¿Dónde lo agarraste? Del centro, este... del centro. ¿A este vato del centro? Félix Félix Hugómez. Félix Félix Hugómez. Sí, allá andaba yo votando en Félix Hugómez. <laughs> bueno, ahí, calame. Vendía Bubulubus a 10 ¿no? pesos. ¿no? A ver, a ver, no, a ver. En neta ya no tengo tiempo. Perdóname, perdóname, Como perdóname. El mensaje, por favor. Una disculpa, una disculpa. Muchas gracias a Papi del Norte, que bueno, pues ya se fue hace rato, güey. Ya no nos pudimos despedir chido de él, pero si ve este video. Muchas gracias por invitarnos. Este... <risa> <risa> Muchas gracias a Papi Loba, güey. También está guapísima. Ustedes no lo pudieron apreciar, pero ya cuando se estaba viendo, pedorrón que se carga la perra esa. No güey. No, hombre, otro, no mames, pedo, esa, otro pedo, otro pedo, güey. Que mamá este... estás diciendo, güey. ¿Oh? No, hombre, ya la virtud. ¿Cuál es tu mensaje, ¿Está ¿Cuál es tu mensaje, güey? empezó a cortar, oh, güey. No, a ver, trate, no vale ver, güey. Ya, ya me caíste gordo. Wey. Ya, güey. No, ver, yo tú, quiero wey. agradecer a, al más importante aquí, es que es Papi mi rey, güey. Este, quien puso el equipo. Para que pudieran hacer todo este proyecto, güey. Este, hombre. Entonces, o se aprecia un chingo la invitación, güey. Chingos de gracias, cabrón, por recibirnos. Este... Y pues nada, güey. Consuman a todo el Papiverse. La neta está con madre. Papi, Personajes papi, mamalones, güey. Si quieren ver este par de pendejos de repente, pues te venden la vuelta y por ahí. Somos girando podcasts. se nos buscan, güey. Este... Bueno. Y pues nada, güey. Nomás muy agradecidos, cabrón. Esto es lo que te puedo decir, güey. Bueno, ahora sí, con, continúa con tu. Con, tu, no, con, con esos nomás con que estás diciendo nomás. No seas escoteando con. No, ah, La neta, no, la neta, no, aquí. No, no Papi Loba, vete a la verga, aquí nada de jotos, güey. O sea, no. No, a, se ver, no a ver. Tam a ver, tampoco, ah, tampoco ay, es menospreciar, güey. güey. O sea, no estás man, entendiendo. No te... O sea, bueno, si quieres ser medio, como yo take, te vas, güey. Ahí te va. Respeta a la gente, güey. Sé mamón, pero respeta a la gente, güey. Lo que dijo Brewster. ¿Qué tal estuvo mejor así? nada no. ¿Está A ver, no, Si te voy a dar feria, necesito que seas algo, alguien propio con ideas integrales tuyas, güey. No mamás de otro vato, güey. O sea, por favor despídete viendo. De Original, güey. Jóvenes, los queremos mucho. Al Chile, muchas gracias por estarnos ¿Dónde te puedes seguir también la gente? También al Papi del Norte, también al Alexis Brewster, a mí, al José, un saludito al Pepe que está ahí atrás de nosotros, allí ayudándonos a, a grabar todo. Y pues próximamente más colaboraciones y toda la jugada. Muchas gracias a todo el Papiverse. Y este, al Chile vamos a comprometerlos. Aquí van a estar saliendo nuestras redes sociales y síganos, al Chile son una mamada. Y también sigan a Papi del Norte. Aquí bajar las redes sociales de estos dos cabrones. Eh, vayan a ver cómo me llevo a Colombia este vato <laughs> y cómo le, le, le entrego acá un polvito mágico a quien me compare. Y, y les voy a presentar personas, ya me cayeron bien. Ya me quieren bien. Eso, eso, Voy a presentar personas muy importantes. Luis Miguel. No, nah, espérate, vamos a hacer de Luis Miguel, ¿Niveles? hay niveles. Ok. okay. okay. Primero, me dijiste ya. que al Fofo, ese al al fofo, fofo, fofo. a ese pendejo. A ese sí, <laughs> bueno, vámonos al Fofo Márquez. Con ese arrancamos. Con ese arrancamos, y Aguirre o Sara también. Buena, o sea, entonces, bro. compa con madre. Entonces, aquí les dejo las redes sociales aquí abajo. Van a seguir a estos vatos grillando podcast, barbaries, ¿verdad? ¿Cómo, sí, cómo es va, mamá? Grillando, grillando podcast, podcast, está grillando bien. Grillando sí. podcast. Van a seguirlo acá, ¿quién? Alex Brewster ah. y a Neso, ya, ¿a ¿Cómo? Diego Nazar. Diego Nazar, Diego Nazar. así. Sí. Que quiere lanzarse de cantante. Apóyenlo, por favor. Financiar, ¿Cómo bueno. ves que te financió tu gracias. carrera musical? La verdad, es, sería un honor para mí. Muchas bueno, gracias. Pues ya mi dijo. van a seguirlos. Y nos vemos en el siguiente episodio. Nos vemos. Ya me tengo que ir con esos sobres. Bye. Sobres. No,